buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles. Que la divina providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Les doy la bienvenida, hermanos, en este bonito día que Dios nos ha regalado. Hoy viernes de Cuaresma, día de la divina providencia. Hoy guardamos, los que somos católicos, el ayuno. Los que puedan hacerlo, ojalá. Hoy no es obligatorio, pero es muy recomendable. Y también lo que sí es obligatorio es la abstinencia de las carnes rojas. Les damos la bienvenida, les invitamos a que nos acompañen con mucha devoción en esta celebración de la Santa Misa. Comenzamos. Incensario. Ya creciste, Chago, mira, ya te queda cortito la sotana. Mira, ¿verdad que ya le queda como faldita? Ya le tiene que pegar un pedazo. Ya se restiró. Reverencia. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor, les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre, por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí, si quieren se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo, Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo, Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo, y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios, bueno, ¿y cuál sí es de usted, Padre? Muy bien, a ver, mi editor, a continuación, les dejo 10 segundos, mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook, paz, ahí está. Como pueden ver, es completo, dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander, la cuenta se llama GuisGallet-SADCB, y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera. Y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp
aquí aparece el WhatsApp, y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Saludamos a toda la gente que nos ve, que se conecta en este momento o más tarde. Hay personas que no pueden ver la misa exactamente a las 7 de la mañana, pues la ven más tarde. No importa, a la hora que la vean, pero que algo se les quede. Eso es lo importante. Saludamos hoy a un país muy hermoso, lleno de historia. Vamos a pedir hoy por Perú, ese país de Sudamérica, un país muy lleno de historia, de arte, de arqueología. Pedimos a Dios por todos los peruanos que nos ven desde allí. Muchísima gente nos escribe de Perú. Estamos creciendo mucho, mucho en Perú. Gracias a Dios. Saludamos a nuestros hermanos peruanos que viven allí y los que han salido a otros países a buscar una mejor vida para su familia. Que Dios bendiga al Perú y lo ayude en sus problemas y en sus dificultades. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por un estado de la República Mexicana donde nos ven muchísimas personas. Vamos a pedir por la bellísima Oaxaca, su capital Oaxaca. Vamos a pedir por Mitla, por el Istmo, por Tehuantepec, por Pinotepa, por Huatulco, por Puerto Escondido, por Huajuapan, por la Mixteca, por los Mijes, por todas las personas que nos ven en los más de 500 municipios de Oaxaca. ¿Se imaginan? Oaxaca tiene más de 500 municipios. Pedimos por todos esos municipios que pues obviamente no me lo sé, y aunque me lo supiera no los puedo decir porque aquí nos amanecemos. Pedimos por ustedes, hermanos, al bellísimo, bellísimo estado de Oaxaca. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican a arreglar electrodomésticos. ¿Cómo se llaman esos? ¿Técnicos o cómo se les llama? Pues algo así, ¿no? Por todos los que arreglan computadoras, hornos de microondas, refrigeradores, planchas, lavadoras, licuadoras. ¿Qué más arreglan? Estufas, calentadores, boiler. Todos los que se dedican a esa arreglada, que son primos hermanos de los fontaneros, ¿verdad? Más o menos ahí andan.
Pedimos por todos los que trabajan en las computaciones, todos los que colocan software, ¿sí se dice así? Los que colocan aplicaciones, que, oiga, yo quiero ponerle, quiero tener en mi celular el YouTube porque allí veo al padre Arturo y a los monaguillos dormilones. Ah, pues entonces vamos a ponerle el YouTube. Y ya ellos le ponen ahí que el YouTube y que el WhatsApp y que el Instagram y que todas esas personas que se dedican a arreglar celulares, a ponerlos guapos y a llenarlos de aplicaciones, pedimos por todos ellos hoy. Que Dios les bendiga en su trabajo. Muchos de ellos nos ven, fíjense, muchos, ¿eh? Pues vamos a pedirle a Dios por ellos. Hoy es día de la Divina Providencia, nos encomendamos a la Divina Providencia y le pedimos que nos ayude en este mes que nos permite comenzar, en este tercer mes del año, que Dios nos permita iniciar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pues le pedimos a Dios por todas las personas que están cumpliendo con la abstinencia de carnes. Hoy obliga la abstinencia de carnes rojas. Pido a Dios por ustedes y por los que están ayunando también, que Dios les permita terminar su ayuno el día de hoy. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la Sagrada Penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre Jacob, le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirve sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de mano de sus hermanos, diciendo:
No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y se lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galat con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y laudano, y se dirigía a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los israelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, y había enviado por delante a un hombre, a José vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posiciones. Recordemos las maravillas que hizo el Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó de una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, «Dará muerte terrible a esos desalmados». Y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué evangelio tan duro y qué primera lectura tan dura también y tan complicada! Si ustedes se fijan, en la primera lectura aparecen los hijos de quién. ¿Los hijos de quién? A ver, la que leyó la primera lectura, ¿eran los hijos de quién? ¿Cómo se llamaba el papá de estos muchachos? ¿Cómo? Jacob, exactamente, Jacob. Dice que le tenían mucha envidia a uno de sus hermanos. ¿Cómo se llamaba el hermano al que le tenían mucha envidia? José, exactamente. Hay una película que está basada mucho en esta parte del libro del Génesis. Ojalá que ustedes, en lugar de andar viendo a Dora la Exploradora o a Peppa Pig o al Pollo y la Vaca, o ¿cómo se llama esa? La Vaca Loca, o ¿cómo se llama? La Vaca Lola. En lugar de que anden viendo esas cosas, que yo creo que algunas no son malas, deberían de un día decirle a su papi, oye papi, oye mami, quiero ver una película de Dios contigo, mami. El padre Arturo hoy dijo en misa que si tú no me pones a ver cosas de Dios, yo te tengo que poner a ti, mami o papi. Y luego veo, mami, que tú ves puras novelas y estás llorando y te quedas dormida. Así que hoy, mami, en la tarde voy a hacer palomitas. ¿Sí saben hacer palomitas o no saben? No saben. ¿Cómo que no? Si nomás echar aceite y maíz y echarle sal y ya. Dile, voy a preparar unas palomitas, mami, y quiero que te pongas a ver conmigo una película que me recomendó el padre Arturo, pero no quiero que tengas tú tu celular. Quiero que estés conmigo y que nomás tú y yo y mis hermanos veamos esta película en YouTube que está gratis, mami. ¿Cómo ves, mami? ¿Me haces el favor, abuelita? Pero no te quedes dormida, abuelita, porque tú eres muy dormilona. Quiero que veas la película conmigo, abuelito, abuelita, mami, papi. ¿Cómo se llama esta película? ¿Alguien sabe cómo se llama esta película? De la historia de José, el hijo de Jacob, que se la copió Walt Disney a la Biblia. Se llama José el Soñador y está hecha en caricaturas, pero está basada en la historia narrada en el libro del Génesis. Dice la historia, así que por favor quiero que la vean. ¿Me van a hacer el favor, muchachitos? De poner a sus mamás a hacer palomitas y sentar a su abuela. Esa abuela que tienen media regañona, le dicen, el padre Arturo dijo que tú te tienes que sentar conmigo, abuelita. ¿Me están oyendo?
Si van a hacer eso con su abuela o su mamá o su tía, pero sin celular, mamá. José el soñador. Así lo ponen en YouTube y va a aparecer ahí la película completa y gratis. ¿Quién fue José el soñador? Jacob tuvo 12 hijos, pero entre hermanos hay envidia. ¿Qué me dicen ustedes los que tienen hermanos? ¿Si hay envidia entre hermanos, poquita o mucha? A veces sí, ay, ¿verdad? No debería de haber envidia entre hermanos. Yo entiendo que a veces, pues, con una, pues a lo mejor es tu amiga es novia de uno que a ti te gusta, o tu novio le gusta a otra, o tú quieres tener la novia de tu primo. Es normal que entre amigos se dé poquita envidia a veces, porque tú eres muy inteligente, eres muy hablador, yo soy muy serio. Pero oigan, entre hermanos, ¿cómo va a haber envidia entre hermanos? No debería de haber envidia, ¿verdad que no debería de haber? Pero ¿qué tal cuando se muere la mamá y la casa la quieren hacer pedazos para llevársela cada quien un pedazo a su casa? Como si pudieran arrancar un pedazo de tierra y llevárselo a su casa. Qué horrible cuando las familias se dividen por las herencias, por la avaricia y por la envidia. Qué difícil y qué común es esto. Pues José el soñador era muy envidiado por sus hermanos, era muy envidiado, porque tenía muchas cualidades y porque también Jacob lo prefería. ¿Qué hicieron de camino a donde iban ellos? Dice que lo aventaron a un hoyo, ¿verdad? Lo aventaron a un hoyo y habló uno de sus hermanos para defenderlo. ¿Cómo se llamaba el hermano que habló para defender a José? ¿Cómo se llamaba? Rubén. Su hermano Rubén dijo, oigan, ¿cómo le vamos a hacer eso a nuestro hermano? Es nuestro hermano, es hijo de nuestra misma mamá, de nuestro mismo padre. Mejor saquémoslo de ese hoyo y démoselo a esos mercaderes que van a Egipto. Y así fue, ¿no? Lo sacaron, lo vendieron y se llevaron a su hermano. Imagínense, ¿qué habrá sentido José cuando sus propios hermanos lo vendieron? Miren, yo cuando una persona que no conozco me grita, me ofende, me dice, pues sí me duele, me siento triste, me siento mal un ratito, porque pues digo, pues esa señora, ese viejo ni los conozco. Pero cuando mis propios hermanos o mis amigos o mis compañeros son los que me ponen el pie, qué triste se siente. No sé si alguna vez ustedes, personas que estimaban, fueron las que les jugaron chueco y hablaron de ustedes y los difamaron. A mí me pasó varias veces eso en el seminario. Me acuerdo de compañeros que yo decía, pues, ¿por qué ellos me hicieron esto? ¿Por qué hablaron de esta forma de mí? ¿Por qué piensan de mí esto? Yo me cuestionaba y me acuerdo mucho de José porque digo, pobrecito, él cuando lo vendieron, él vio que lo estaban vendiendo y él escuchó lo que sus hermanos le hicieron y cómo se fue a Egipto y cómo lo vendieron allá como esclavo y cómo estuvo en la cárcel y en un calabozo y cómo sufrió José, ¿no? Hasta que gracias a Dios, José llegó a ser un hombre bien importante. ¿Por qué se llama la película El Príncipe de Egipto si él no era egipcio? Él era judío, era hebreo, era hijo de Jacob, era bisnieto de Abraham. Acuérdense que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a José. Era su bisnieto de Abraham. ¿Por qué le dicen el príncipe de Egipto? ¿Por qué? Bueno, porque José va a llegar a ser un hombre casi como el hijo del faraón, porque José descifraba los sueños. Por eso el soñador. Hay que ver la película, hay que verla. Pero lo que quiero yo llegar es a explicarles qué fue lo que pasó con José. Después de un tiempo, sus hermanos se quedaron sin comida, sin granos, no tenían comida y fueron a Egipto a buscar. Y resulta que el que estaba atendiendo y el que era dueño de toda la riqueza del faraón era José. ¿Qué nos quiere enseñar hoy el Evangelio? Miren, hay dos dichos que me gusta mucho decirlos. El primero es, la vida es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces ¿en dónde están? A veces abajo. Qué bonito es subir en la rueda de la fortuna. ¿Se han subido a una rueda de la fortuna ustedes?
Los monaguillos, a ver si los llevamos un día allá a México, a ese un parque de diversiones nomás, a ver si juntamos dinero para irnos allá. ¿Se han subido una rueda de la fortuna alguna vez ustedes? Un día vamos a ir para que se suban a una grandotototota. Lo mejor de la rueda de la fortuna es ir subiendo. Cuando la rueda de la fortuna, que es, pues es una rueda, cuando uno va subiendo así, se siente muy bien. Uno va contento porque vas para arriba. Y cuando estás al mero arriba dices, ¡oh, qué bonito se ve de aquí! ¡Qué importante! Yo estoy al mero arriba y mira ese sotaco, ese chaparro está allá abajo. Yo estoy acá arriba. ¡Oh, qué importante soy! Pero la rueda no puede parar. Como es una rueda, la rueda tiene que seguir. Y entonces subes, sube, 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 subió a la parte más alta. Y cuando está uno arriba, pues es muy hermoso ver desde arriba todo. Pero luego vas para abajo, baja, 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 ay, 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 ay. Sientes que se te aprieta la panza. ¿No les ha pasado cuando un camión va en un vado así? Cuando va en un vado, luego sientes que se te frunce el estómago así. Y las mujeres gritan, los ay, diario gritan las mujeres cuando brinca el carro, ¿no? Entonces, así es la rueda de la fortuna. Yo siempre les digo que la vida es una rueda y la vida es una rueda de la fortuna. ¿Por qué? Porque a veces está subiendo, va subiendo, va subiendo, como hoy, por ejemplo. Hoy muchos jóvenes, muchos empresarios pues van subiendo y están contentos porque dicen, estoy estudiando, me están dando buen trabajo, estoy ascendiendo, oh, qué bien. Ya soy el encargado, ahora soy el gerente, ahora soy el director, ahora soy el subdirector. Ya estoy en la parte más importante de mi empresa, ¿no? Qué importante eres. Pero luego, nadie puede estar arriba siempre. La rueda tiene que bajar. El problema es que cuando uno va bajando es muy triste, es muy duro. Y el problema es que cuando uno va bajando, a veces uno va viendo que otros, a los que yo traté mal, pisoteé, hablé de ellos, los desprecié, ahora van para arriba. Y yo ya voy para abajo. La vida es una rueda. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Así es la vida. José fue vendido por sus propios hermanos y después resulta que sus hermanos fueron a pedirle un favor. Pero hay otra parte que también me gusta mucho a mí. Hay una canción muy antigua que se llama Las piedras rodando se encuentran. ¿Sí la han oído esa canción? La cantan muchos artistas. No hay un artista como que digas, es de este artista. A lo mejor sí tiene su autor, pero ahorita no recuerdo. Yo la he escuchado en muchos artistas y es una canción muy hermosa porque dice Las piedras rodando se encuentran. Así es. Si ustedes van a un río caudaloso, van a ver que muchas piedras van rodando. ¿Cómo son las piedras del río? ¿Cómo se hacen las piedras del río? ¿Cuadradas, redondas, planas, chiquitas, grandes? ¿Cómo son las piedras del río? Son redondas. ¿Por qué muy redondas y muy finas? Porque esas piedras eran muy bruscas, pero con tanto caminar en el río, se van pegando unas con otras. Se van pegando, y ellas solitas se van haciendo redonditas, 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 con el golpeteo. Y las piedras rodando se encuentran. O sea, yo y tú y tú y tú y aquel y aquella y estos vamos en el mismo río. Y aunque tú te quieras sentir un piedronón grande, hay otra piedra más grande que tú y hay otra más chica que tú. Y no te pongas muy bravo porque un día vas a llegar con otra que vas a chocar y te vas a quebrar. O sea, lo que nos está diciendo hoy la Escritura, y les voy a decir el corazón de este Evangelio. A ver, nunca, pero nunca, por ningún motivo, debemos de despreciar a nadie. Nunca debemos de despreciar a una persona porque está chaparra, porque está feo, porque no oye, porque no ve, porque tiene un tono de piel oscuro. Nunca debemos de despreciar a una persona por ser de un pueblito,
por ser indígena. No debemos despreciar a una persona porque habla un idioma como el náhuatl. No debemos de despreciar a una persona porque nació en un lugar muy sencillo o muy pobre o muy humilde. No debemos de despreciar a una persona porque su mamá o porque su papá hizo o hizo lo otro. A mí me da mucha tristeza cuando a un niño le dicen, oye, ¿ese niño es hijo de quién? No, pues es hijo de fulano y de fulana. Ah, fulano de tal, el que es así y el que hizo esto. Le digo, sí, pero no pienses eso. Le digo, ese niño es él. Él no es responsable de lo que hizo su madre o su padre o su abuelo. Todos tenemos derecho a una oportunidad. Y si su papá de ese niño fue malo, pues su papá fue malo, pero él no. Porque hoy los seres humanos somos muy buenos para etiquetar a las personas. Somos muy buenos para etiquetar a los demás. Miren, yo antes de ser sacerdote les voy a platicar. A mí me hicieron, ya les he dicho, pero a mí me hicieron sufrir mucho. E incluso ni me querían ordenar sacerdote hasta que me encontré a don Alejo, un señor obispo que yo aprecio y le mando un gran saludo hasta Morelia, donde él vive, ya jubilado. Y él me ordenó sacerdote, pero hubo otros que me dijeron que no y que no y que yo era muy malo y que bueno, mil cosas, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, cuando yo no era sacerdote, había mucha gente que me señalaba, incluso en mi pueblo. Había gente que me decía, ay, mira, ahí viene Arturo. Oye, dicen que Arturo esto. Oye, dicen que Arturo lo otro. Oye, fíjate que Arturo aquello, que lo otro. No, mejor ni te juntes, no vaya a ser que te digan. Y que, no, hubieran visto yo cómo sufría eso. Ah, pero cuando me hice sacerdote, y ahora, que sin pensarlo, sin planearlo y sin quererlo, me hice famoso en el YouTube, gracias a ustedes los monaguillos, ahora ya todas son mis tías. Ahora ya voy a mi pueblo y luego, o hasta gente que ni es de mi pueblo. Luego me dicen, oiga padre, pues yo como que usted y yo somos primos. Ah, sí. Cuando yo estaba en el seminario, nadie me dio ni para un refresco. Nadie. Era la gente que me ayudaba, era gente que ni era mi familia. Y ahora ya todos son mis tíos, todos son mis primos, todos son mis sobrinos, todos son mis amigos. ¡Qué mentiras! ¿Por qué somos así las personas? ¿Saben por qué? Nos va mal después. Porque somos muy buenos para señalar, para despreciar, para tratar mal a los demás. ¡Ey! Usted, señora, la que se cree importante porque su tono de piel es güera, porque usted nació en tal lugar, porque usted es esposa de don sabe quién, que usted es esposo de don sabe cuál, que usted está muy guapo, que usted vive en tal colonia. Mire, no desprecie a nadie, porque a lo mejor una persona de la que usted está despreciando después va a necesitar. Y así es la vida, así es la vida. A veces despreciamos a un niño por ser hijo de sabe quién o por hacer esto, y después necesitamos de él, porque los tiempos cambian. Los tiempos cambian y la vida da muchas vueltas. Y todo lo que sube, baja, y lo que baja vuelve a subir, y vuelve a bajar, y vuelve a subir, y vuelve a bajar. Y vamos en un mismo río. Todos somos piedras de este mismo río, y todos nos vamos encontrando. Por eso, una cosa es llamarle la atención a una persona, pero no despreciar a nadie. Miren, yo aprendí algo muy importante del padre Javier Castañeda, que está allá en Aguascalientes, que yo estimo mucho, que es confesor en la catedral, es un padre de más de 90 años, es admirable ese hombre, pero es bien sano, diario come miel y polen. Yo me acuerdo de cuando comía con él, comía bien poquito, como un pajarito, está bien flaquito, y pura miel y puro polen comía, ¿no? Y yo me acuerdo, él me enseñó algo bien importante, me dijo, mira Arturo, dice, nunca debes de despreciar a un niño, ni a un joven, ni a nadie. Todos los niños, todos los jóvenes son hijos de Dios y todos tienen una misión en este mundo. Aún los que son muy traviesos, aún los que son medios desobedientes, aún los niños que son gritones, que son preguntones, no los desprecies ni los hagas a un lado. Por eso yo cuando un monaguillo ya no viene, luego digo, ¿dónde está fulano? ¿Por qué ya no viene? No, es que ya lo corrimos. No, ¿por qué lo van a correr? ¿Por qué le van a hacer el feo?
A lo mejor se enfermó, a lo mejor no pudo, a lo mejor se sintió triste. Hay que más bien ir a preguntarle y decirle, ¿por qué ya no vienes? Te invitamos. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros discriminamos o tratamos mal a un niño, a un joven, le hacemos mucho daño. Porque un niño dice, ¿por qué mis amigos ya no me hablan? ¿Por qué mi primo ya no me viene a visitar? ¿Por qué mis amigos con los que yo jugaba ya no me juntan? ¿Por qué nadie me habla? ¿Por qué me siento solo? Es muy duro. Tenemos que tener mucho cuidado con un niño, con una niña, y tenemos que tener mucho cuidado con un joven también. Porque en esa edad ellos son muy, muy sensibles a las relaciones humanas. Y me acuerdo del padre Javier Castañeda que me dijo, mira, Arturo, dice, a un muchacho hay que encontrarle para qué es bueno. Y cuando encuentres para qué es bueno, hay que darle por allí. O sea, uno de los errores que más cometen las mamás es que la mamá y el papá quieren que su hijo sea lo que él no fue. Ella quería ser, toda su vida quería ser estilista. Ah, pues ahora quiere que su hija también corte el cabello y pinte el cabello y les corte las uñas a las señoras elegantiosas y perfumadas. Y luego el papá, como él no pudo ser doctor o no pudo ser doctor, quiere que su hijo sea doctor. No, señor. No, espérese. No podemos forzar a nadie a hacer lo que yo quiero que sean. Debemos de entender que los niños y los jóvenes todos van a encontrar algo en qué realizarse. Este mundo está lleno de oportunidades y no se diga nuestro México lindo y querido. Y yo les voy a decir, en este mundo no todos tienen que ser profesionistas, no todos tienen que ser comerciantes, no todos pueden ser maestros, no. Todos somos buenos en algo, me dijo el padre Javier Castañeda. Tú no, porque yo estaba muy triste, yo me sentía muy mal en esos momentos en los que me hacían sentir muy mal a mí. Y yo me sentía muy triste y él me decía, no te pongas triste, vamos a encontrar. Tú tienes muchos talentos, tienes muchas cualidades. Y él siempre me hacía sentir bien a mí, entre otros sacerdotes, que fueron muy buenos conmigo, que ahorita no voy a decir todos sus nombres, son muchos, que me animaban, que me ayudaron. Y me acuerdo yo mucho de ellos porque yo me sentía muy triste, como despreciado, como si hubiera hecho no sé qué. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes, los que son papás o mamás de un niño, es que deben de animar a su hijo a ser bueno en lo que a él le guste, pero en algo bueno, en algo bueno. Por ejemplo, decirle a su hijo, oye, mi hijo, ¿tú no quieres estudiar? No, papá. Entonces, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué te gusta? No, pues me gustan los carros. Bueno, pues de todas maneras, ¿por qué no estudias aunque sea un año de mecánica? Y luego yo te ayudo a poner tu taller. Oye, mija, ¿y tú para qué eres buena? Pues, mamá, yo no quiero estudiar, pero a mí me gusta mucho preparar comida. Muy bien, pues te vamos a comprar un puestecito y te vas a poner en la esquina a vender taquitos de canasta. ¿Cómo ves? Ay, pero yo, mi hija vendiendo taquitos de canasta, pues, ¿es pecado eso? ¿Por qué? Si ella quiere ser maestra, ella quiere vender tacos de canasta, tu hijo quiere ser un panadero, tu hijo quiere ser mecánico, apóyalo, y sus hermanos también, y los que somos amigos de alguien, hay que apoyar a ese muchacho si tiene esas ilusiones. Claro, siendo realistas, porque si a mí me llega uno diciéndome que quiere ir a estudiar a la NASA para que lo manden a la Luna, le voy a decir, no, espérate, primero vamos a terminar la carrera en México de eso y luego platicamos, ¿verdad? Hay que ser realistas porque a veces quieren ser algo que no se puede o que no está tan al alcance de una persona, pero no debemos de despreciar a nadie. Hoy mucha gente desprecia a otros. Yo me sentí despreciado por ser de mi pueblo. Yo soy casi ranchero, ¿no? Mi pueblo es como el de ustedes. Entonces a mí me decían, oiga, ¿usted de dónde es? Y luego les decía, pues soy de Mesticacán, allá en un pueblito, allá arriba, en los altos de Jalisco, un pueblito, el más chiquito casi de todos. Ahí a un lado de Yahualica, de Nochistlán, de Teocaltiche. ¿A poco usted es de ese ranchito? Sí. Sí, sí soy. Ay, pero ¿a poco usted? Sí, pues ¿qué? ¿Por qué es pecado ser de allí o qué? No, es que yo pensaba que usted era como de Guadalajara, como... No, soy de Jalisco.
y soy de ese pueblo y orgullosamente soy de allí. No debemos de despreciar a nadie, porque a veces, de quien menos esperamos, escúchenme muy bien, a veces, de quien menos esperamos, es de quien vamos a ocupar mañana. A mí me da mucho gusto, yo he conocido gente muy rica. El otro día fui a Guadalajara a un asunto ahí de una obra que se está haciendo gracias a una asociación civil, y conocí a una persona que tiene muchísimas propiedades, que es muy rico, que pues, le ha ido bien, tiene un gran negocio de restaurantes, tiene más de 30 restaurantes, todos funcionando al 100. Lo saludé, yo llegué a su restaurante a comer, ahí me gustan mucho, en ese restaurante algo venden que me gusta mucho, no voy a decir qué. Y llegué y yo estaba ahí comiendo con otras personas y llegó él, el mero, mero, mero dueño de todos los restaurantes. Y llegó saludando ahí, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te ha ido, Miguel? Oye, ya llegó el producto fulano, ya. Oye, ¿cómo está esto? No, ya llegó, muy bien. Oye, y fulana, ¿cómo sigue tu mamá? Oye, ¿cómo está tu primo? Me enteré que estabas enfermo. ¿Cómo has seguido? ¿Estás bien? Sí, sí, jefe, estoy bien, muy bien. Pues échenle ganas, nos vemos al ratito, ¿eh? La persona más sencilla del mundo. El dueño de todos esos 30 restaurantes y la persona más sencilla que ustedes se puedan imaginar, saludando a todo mundo, preguntándole a la gente, ¿cómo está su comida? ¿Les gustó? ¿Se las calentamos más o les ponemos más? ¿Cómo está? No, está muy bien, jefe. Ándeles pues. Pues buen provecho a todos, cuídense mucho. Nos vemos luego. Y ya, manejando un carro sencillo, andaba en un Jetta sencillo viejón. Yo dije, mira, no cabe duda que las personas llegan lejos porque tratan bien a los demás. Sin embargo, he conocido gente que ni es el dueño, ni es nada, solamente es el encargado y trata a los demás con la punta del zapato. Se sienten dueños hasta para destruir a los demás. Eso no está correcto, porque miren, no sabemos cuándo vamos a necesitar de otros. Y qué vergüenza, qué vergüenza. A mí, por ejemplo, las personas, a mí, yo hasta ahorita que yo sepa, a nadie le he hecho daño. Que yo me acuerde que alguien le haya hecho el feo, que le haya dicho, no, yo no me acuerdo de, pues no, no me acuerdo de haberle hecho daño a alguien, de haberle quitado algo, no me acuerdo. O no sé, pues no me acuerdo porque no lo he hecho, pues. Pero hay personas que sí lo han hecho. Oigan, ¿qué se sentirá cuando yo a una persona le dije, no, no puedes, tú no eres bueno para eso? Y pasan los años y luego me entero de que sí pudo, de que le va bien, de que hace las cosas bien, a mí se me caería la cara de vergüenza, ¿sí? Como a mí los dos o tres que me hicieron la vida imposible, ya uno de ellos ya una vez sin quererlo me lo encontré y lo vi, no, pues se volteó para otro lado y se fue, no hallaba dónde meterse, ¿no? Qué vergüenza, qué pena, qué tristeza. Pues que Dios nos ayude, hermanos, hey, ustedes los que están viendo la misa, no desprecies a tus empleados, corrígelos con cariño, en privado, anímalos. No trates mal a ninguna persona, así sea el que te limpia el parabrisas en la esquina, trátalo bien. La señora que vende cacahuates en la esquina, la persona que te limpia tu casa, la persona que te lava tu ropa, la persona que te vende la fruta en el mercado, la persona que te vende el pollito recién muerto, la persona con la que convives en la iglesia, trátalos bien. Sean de donde sean, sean hijos de quien sean, mientras no te hagan daño, ¿por qué maltratas a los demás? No desprecies a nadie, porque la vida va a vueltas y la rueda sigue girando y la gente sigue subiendo y sigue bajando. Y tú ya vas bajando. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Si alcanzas o no alcanzas, allá abajo. ¿Quién se lo detiene? Ven para acá, Martincito. Ven a detenérselo, ándale. Ven, Martín. Detenérselo. Por la Santa Iglesia. Pero no le tapes. Del otro lado porque le tapas todo ahí. Eso. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la santa perseverancia en este tiempo cuaresmal y
prepare su corazón para los tiempos santos que se aproximan. Roguemos al Señor. Por los enfermos y por los que no tienen trabajo, para que Dios les conceda la sabiduría y la paz que tanto necesita su corazón. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por la tranquilidad y la paz en los pueblos, para que el Señor conceda a sus gobernantes la sabiduría que necesita para tomar buenas decisiones. A favor de todos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los que nos preparemos en este tiempo de Cuaresma, para que nos arrepientamos de corazón y busquemos la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Gracias, gracias a los dos, a los más grandotes. Y nos falta el otro Chago, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eh? Muy bien, ya mero le va a tocar, unos días más. Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que han sido despreciadas por otros, que Dios les ayude a salir adelante con esas ilusiones y esos sueños que tienen ellos, que nadie se los quite. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie, oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar por Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a hacer la oración de Cuaresma sobre ustedes, sobre el pueblo. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Yo les quiero pedir una disculpa por los errores que a veces cometemos. Cometemos errores el padre, los del coro, los monaguillos, el que está transmitiendo atrás de cámaras. A veces se nos va el audio, a veces regresa. Miren, les recuerdo que nosotros no somos actores ni actrices. Somos personas normales como ustedes, que nos equivocamos, tratamos de que sea lo menos posible, pero a veces las máquinas nos fallan. Yo les invito a no ser tan duros con las personas que leen, conmigo, con los demás, porque les juro que ustedes, los que están viendo esta misa y luego critican mucho, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran de este lado? Que ustedes estuvieran parados aquí todos los días o cantando con la guitarra o de monaguillo. Yo creo que más de alguno se pondría muy nervioso, porque no es fácil. No es fácil estarle hablando a un celular o a una cámara y no saber ni qué está pasando ni qué están diciendo de ti, ¿no? Porque hay muchos comentarios allí que escriben de personas que están enojadas con la vida y siempre están criticando todo. Les pido tener un poco de consideración y entender que no es fácil estar de este lado. En 9 días vamos a cumplir nosotros 4 años de haber transmitido la primer misa en YouTube. Y nosotros tenemos desde el 2016, vamos para 8 años que comenzamos a transmitir temas, homilías. Pero la primer misa fue hace 4 años, ¿no? Mucha gente cree que yo comencé con la pandemia del COVID, pero no. No, mi equipo de trabajo comenzamos nosotros el 11 de noviembre del 2016. Hace casi 8 años comenzamos. Muchos de ustedes nos conocieron en la pandemia, pero nosotros ya estábamos mucho antes trabajando. De hecho, ¿ya ven cómo se acuerdan de mí? De hecho, los cafés católicos, la mayoría se transmitieron mucho antes del COVID. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que tenemos 8 años y vamos a cumplir 4 de transmitir la misa todos los días. Yo quisiera a esa gente que es muy criticona y exigente que estuvieran de este lado, que estuvieran aquí hablando todos los días y salir con sonrisas, porque luego dicen, ay padre, hoy lo noto muy apagado. ¿No se ha visto usted la cara, señora apagada? Muy apagado, pues a veces ando que me lleva la tristeza, pues construcciones, problemas, pleitos, gritos, preguntas, pues cómo anda uno, a veces uno sale a fuerzas al celebrar, no con todo el gusto del mundo. Entiendan que los sacerdotes somos seres humanos, ustedes son demasiado exigentes con los sacerdotes, entre ustedes no, y entre ustedes se la llevan bien papita, pero qué duros son con los que leen, con los que cantan, con el que celebra. Les pido un poquito de consideración y muchas gracias a quienes nos comprenden. También hay mucha gente que ve la misa y entiende, comprende y acepta. Gracias por ser así. Siempre una persona comprensiva va a caer bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana. No se come carne hoy, señor tragón. No se come, señora tragona que vende carne hoy. No se come carne. Y el que vende carne o se la come o se la da a un ignorante, comete pecado mortal contra el 4º mandamiento de la ley de la iglesia. Buen día para todos. Hoy es comida de vigilia. Thank you.
Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor, les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... Bueno, ¿y cuál sí es de usted, padre? Muy bien, a ver, mi editor, a continuación. Les dejo 10 segundos mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo. Dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander, la cuenta se llama GuisGallet-SADCB y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp, aquí aparece el WhatsApp, y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros, un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 46. Fíjense nomás, ya vamos en la 46.
Invito a todos mis hermanos que no han visto las lecciones anteriores que se esperen y vean mejor aquellas, porque de lo contrario no vamos a entender la lección, sobre todo esta que es la segunda parte de la misa en la Biblia, es decir, la Santa Misa, la Eucaristía como la conocemos, está en la Biblia. Realmente estamos hablando de en qué lugar de la Biblia se encuentra la Santa Misa, porque los hermanos separados pues se aprovechan de la ignorancia de muchos católicos para hacerles creer que no está en la Biblia. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a utilizar como base de nuestro estudio las lecciones bíblicas del padre Agustín Petrocelli de Editorial Progreso. Estamos utilizando este texto como base. Ustedes pueden comprarlo en alguna librería católica cercana a ustedes. Ahí van a encontrar este libro, o por internet también lo pueden comprar. Bueno, obviamente para la lección bíblica necesitamos la Biblia, porque si estamos en un estudio de la Biblia sin Biblia, pues es como un carpintero sin madera. Pues ¿cómo está eso, no? Entonces yo les invito a que vayan por su Biblia, la tengan a un lado de ustedes. Padre, yo no sé manejar mi Biblia. Bueno, vaya usted a las primeras lecciones. Estas lecciones se tienen que ver por orden. Y ahí yo le voy a enseñar cómo manejar su Biblia de manera muy sencilla, si usted me lo permite. Así que sean bienvenidos todos ustedes, hermanos, de muy buena voluntad, a comprender juntos las verdades narradas y encontradas en la Sagrada Escritura. Bienvenidos todos los que aprecian y valoran esto, y también los que nos ven por otras intenciones no muy buenas a veces. Les damos la bienvenida también. Bueno, nos habíamos quedado en la primera parte en lo que dicen los hermanos separados, ¿no? Que la misa no está en la Biblia, que Jesús en el capítulo 6, donde dice yo soy el pan de vida, no, está hablando en sentido figurado, dicen ellos, que en ningún lugar dice que tenemos que ir a misa, dicen los hermanos separados, que en ningún lugar se dice que los primeros cristianos tuvieran misa. Bueno, ya respondimos parte de esto. Nos habíamos quedado nosotros en el capítulo 22, versículo 19 de San Lucas, donde San Lucas, escribiendo el Evangelio, habla cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Hay una orden directa a los apóstoles de hacer el sacrificio de la misa como en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de la Santa Misa, no estamos hablando de algo figurado o de algo simbólico, sino de una realidad trascendente que existe en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que se transmite por los apóstoles a los obispos a nosotros, hasta el día de hoy. Vamos a ver otra cita. Quiero responderles a todos ustedes y quiero que me ayuden con su Biblia. Busquen en su Biblia. Vamos a ir a buscar la primera carta a los Corintios, ¿no? La primera carta a los Corintios. Aquí la tengo yo. Primera carta a los Corintios, por favor, de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. ¿Qué hacían los primeros cristianos con la misa? Vamos a ir al capítulo número 11. Vamos a buscar el capítulo 11. ¿Ya me lo encontraron? Capítulo 11, ¿vale? Capítulo 11 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, versículos 23 al 26. Muy bien. Vamos a ver esa parte tan, tan importante. Porque los hermanos separados les estamos respondiendo a ellos. Y sobre todo, lo que más me interesa no es pelearme con ellos. Yo les deseo lo mejor a estas personas. Lo que quiero es que ustedes, como católicos, renueven su fe, la comprendan, la valoren y crezcan en la fe que Dios nos dio. Dice así. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Vamos a leer juntos. Ya lo encontraron. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, dice San Pablo. Yo recibí del Señor lo que les transmito. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía.
Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Los hermanos separados dicen que Jesús habla en sentido figurado y que lo que un sacerdote hace en la Santa Misa no es el sacrificio de Jesús en la cruz, pues están equivocados porque Jesús, ya vimos en el Evangelio de San Lucas, a los apóstoles les ordena cuando les dice, hagan esto en memoria mía. A ellos les dice. Los apóstoles eligen sucesores que son obispos y los obispos eligen colaboradores que somos los presbíteros, como yo, que realizamos la Santa Misa no por un privilegio personal que tenemos, no porque seamos más buenos que ustedes, no porque seamos más grandes o más importantes a los ojos de Dios. No. Lo realizamos obedeciendo a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. Y así lo van a hacer las primeras comunidades. O sea, no es algo nuevo. La misa no la inventó el Papa, no la inventaron los cardenales, no la inventaron los obispos, no la inventamos los curas, no la inventaron los católicos. La inventó Cristo. Él la fundó y la ordenó que se hiciera. Ahora, la misa, con todas las oraciones que están ahí, la inmensa mayoría de ellas están en la Sagrada Escritura. Entonces, es muy importante, hermanos, que no les vengan con el cuento de que la misa no está en la Biblia. Claro que sí está. Ya vimos el Evangelio de San Mateo. Ya vimos el Evangelio de San Lucas. Ahora vemos la carta de San Pablo a los corintios. Entonces, que no me vengan con ese cuento, por favor. Y vamos a ver lo que dice el padre Agustín sobre esta cita. Dice, las palabras de Jesús en la última cena son explícitas. Así es. O sea, hay cosas, y esto es lo que yo les quiero platicar y les he dicho en otras lecciones, hay verdades que son implícitas. Es decir, no están explicadas, pero se suponen. Al leer el texto, yo entiendo que hay verdades ahí que no son explícitas, pero que sí son implícitas, como por ejemplo la participación obligatoria de la misa. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, no puso el horario, no dijo, vayan a misa todos los domingos a las 7, 11 de la mañana o 12 del día. No, pero la verdad explícita es clara. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, nos está mandando, nos está ordenando de la participación de la última cena como Jesús lo hizo. Así que cuando ustedes y yo vamos a misa, ¿sabían ustedes que volvemos a realizar la última cena? Porque es el sacrificio de Jesús en la cruz otra vez, como lo dice San Pablo en este capítulo 11 de su carta a los corintios. Fíjense nomás qué interesante. Bueno, dice, las palabras de Jesús en la última cena son explícitas y no se pueden entender en sentido figurado. Así es, Jesús no está hablando en sentido figurado, está hablando de manera muy concreta, muy precisa y se pudo haber equivocado un evangelista, no se debió haber equivocado, pero cuando lo repite San Lucas, lo repite San Mateo, lo repite San Pablo, pues no creo que estén mal los tres apóstoles y evangelistas como es San Lucas. Entonces, es muy importante, hermanos, que sepamos que aquí hay verdades muy claras y muy contundentes. Su Biblia se los acaba de decir. Dice, los apóstoles lo entienden muy bien. Así es, claro. Ellos captan la idea de Jesús y dice, bueno, Jesús nos dijo que hiciéramos esto. Entonces, pues nosotros, como sus fieles seguidores, lo vamos a obedecer. Así que cuando un hermano separado no dice que la misa no es necesaria, que eso es mentira, que los curas se lo inventaron, están muy mal de la cabeza y ellos sí están desobedeciendo al maestro. O sea, en algunas cosas le hacen caso, lo que les conviene, y en otras no, como es el ejemplo de la Santa Misa. Dice, entendieron que debían hacerlo desde ese momento, lo que Jesús había dicho, hagan esto en memoria mía. Claro que sí. Vamos a ver otra cita, ¿qué les parece? A ver. Ahí mismo donde estamos, es muy fácil de buscarla, en el mismo capítulo 11 de San Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice 11:27-29. Vamos a brincarnos. Bueno, vamos a leer desde el 26, ¿qué les parece? A ver, primera de Corintios, donde nos habíamos quedado ahorita, capítulo 11, versículo 26 y siguientes, dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles. Algunos han muerto. ¡Qué barbaridad! O sea, aquí se habla de quién puede y quién no puede. Dice, el que come esto en pecado, dice, se come su propio pecado. Se come su propia condenación. Ojo, muy importante. Esta es con dedicatoria para todos los católicos, facilones, burlones, que van a comulgar en pecado mortal gravísimo. Y les vale, no les importa. Y ellos dicen, no, pues yo voy a comulgar porque si no comulgo... Tengo una señora por ahí que dice, si no comulgo, yo siento que me muero. Pero tiene unos pecadotototes y ella quiere seguir comulgando. Entonces, lo que hace la señora es confesarse todos los días, no enfadar a los padres a cada rato. Señora, no. Hay que confesarse cada mes, cada 2 meses y medio, 3 meses. Los sacerdotes somos muy pocos para estar confesando tanta gente que verdaderamente lo necesita, para que usted a cada rato esté buscando al sacerdote. Eso está muy mal. Eso es un exceso. Tan mal es alguien que nunca se confiesa como la persona que reiteradamente se quiere confesar para poder comulgar santamente a Dios. La solución es sencilla, no peque y ya. Si usted no peca, mortalmente puede comulgar. Si usted tiene pecados veniales muy chicos, muy pequeños, con el acto de contrición hecho al inicio de la Santa Misa, es suficiente. No necesita estar, ay, padrecito, por favor, confiésemelo. A mí me llegan uno y digo, no es momento de confesión. Hay horarios y hay días. Si usted no se está muriendo, si se estuviera muriendo, con todo gusto, pero como llegó caminando muy quitado de la pena, usted aguanta para mañana, que es el día de las confesiones. Por ejemplo, no hay que aprovecharse de la buena voluntad de un sacerdote. Hay que permitir que otros, que quizá tienen mucho más tiempo que yo sin confesarse, se puedan confesar tranquilamente con el sacerdote y obtener la gracia que yo ayer o antier que me confesé, la obtuve. Tampoco no se trata de exagerar la confesión. Bueno, ese es otro tema. Vamos a ver qué nos dice el padre Agustín sobre esta cita del capítulo 11, versículo 27 al 29 de San Pablo. Y ahorita vamos a ver otra carta. Dice, San Pablo atestigua que las comunidades celebran la cena del Señor y les hace acuerdo de lo que celebran, que no es algo simbólico, sino que es el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. San Pablo habla tan claramente. Vamos a ir a otra cita que tengo aquí, que es la primera carta a los Corintios. Nos vamos a regresar al capítulo 10. Denle la vuelta a su Biblia a una página. Capítulo 10, versículo 16. Dice así. Bueno, desde el 15. Capítulo 10, versículo 15 y siguientes de la primera carta a los Corintios. Dice, les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que les voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. O sea, San Pablo asegura y afirma, bendito sea Dios, de manera tan clara en este capítulo y en el 11:27, vamos a ver el 27 otra vez, dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí está. El que come o bebe el cuerpo y la sangre del Señor, dice, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, San Pablo nos asegura de que el cuerpo y la sangre de Jesús son esta hostia consagrada, este pan consagrado en la Santa Misa y este trago de vino que está ahí, que se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que come y bebe de este pan y de este cáliz vivirá para siempre. San Pablo no lo pudo dejar más claro, bendito sea Dios que escribió esta carta. Vamos a lo que sigue porque ya me están llamando a misa, ya escucharon las campanas, me falta un ratito.
Vamos a otra cita, ahora en los Hechos de los Apóstoles que ya estudiamos, ¿qué les parece? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Luego al principio, fíjense bien rápido. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 40 y siguientes. Dice así. Dice capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ya lo encontraron, Hechos de los Apóstoles. Ya la estudiamos ese libro ya lo estudiamos, así que no me vengan con que, padre, yo no sé manejar mi Biblia, no me puede enseñar. En las primeras lecciones, ahí están las maneras de aprender. Váyase a las primeras lecciones, por favor. Dice, Pedro siguió insistiendo, estamos en el 2:42, Hechos capítulo 2, versículo 42, dice. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaban y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Versículo 42. Eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles. Se refiere a los primeros cristianos. San Lucas en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. Coma. A la convivencia fraterna. Coma. A la fracción del pan. Y a las oraciones. La fracción del pan es la misa. Es partir el pan y repartirlo con los hermanos, con los apóstoles. Entonces, los primeros cristianos participaban en la misa. Aunque el nombre de misa es un nombre muy moderno, es un nombre acuñado con el paso del tiempo gracias al latín que se decía al final de la misa, ite missa es, y la gente pensó o le llamaba misa a esta invitación del sacerdote al terminar la misa. Entonces, pero si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras con seriedad y formalidad, vamos a encontrar que los primeros cristianos, que son los primeros católicos, porque no son otros cristianos, son igual, son nosotros. En ese tiempo no había sectas protestantes. Los hermanos separados tienen 500 años para acá, más o menos, desde Lutero. Entonces, como este libro se escribió en el siglo I, cuando solo había católicos, no pueden estar equivocados los apóstoles cuando dicen que eran nacidos en la enseñanza de los apóstoles, en la convivencia fraterna, en la fracción del pan, la Santa Misa, ahí está, y a las oraciones. Entonces, un cristiano que se dice seguir a Jesús y no sigue lo que hacían sus primeros padres, no puede ser cristiano. La fracción del pan o la misa es algo sagrado, dicho y mencionado durante todos los el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Mateo, la Carta a los Corintios de San Pablo, la primera, y los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué dice aquí el Padre Agustín en esta parte. Dice, San Lucas hace un breve cuadro de la vida de los primeros cristianos. Una de las características es la fracción del pan. Con este nombre llamaban a la Eucaristía o misa, porque allí partían, como nosotros, el pan de Cristo, repartiendo el gesto de Jesús y comiendo todos de él. Fíjense, así está. Los primeros cristianos hacían el gesto de celebrar lo que Jesús había mandado. Muy bien, pues vamos a continuar porque está muy bueno este tema. Dice, la Biblia es muy clara sobre el valor y la verdad de la Eucaristía. Así es, la Biblia está en la Biblia. La misa, como la conocemos hoy, es una celebración que se ha venido perfeccionando, pero no en lo esencial. Esto es muy importante. Nadie de nosotros tenemos la autoridad para modificar lo esencial de la misa, como es la consagración. La consagración que el sacerdote hace cuando se tomó el pan, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esto es esencial y esto no se puede modificar ni una coma de lo que ahí se dice, porque son palabras de Jesús directas, dichas y escritas en los evangelios y en las cartas de San Pablo. Por lo tanto, esto es fundamental. ¿La Biblia contiene la misa? Claro que sí. Pero la misa de hoy, padre, el padre sale vestido. ¿En dónde dice eso la Biblia? Bueno, no todo está dicho en la Biblia, pero hay que recordar que la Santa Misa, la primera Santa Misa que se escribe como tal, que ya se hacía de manera más ordenada, es del siglo II, inmediatamente pasando el año 100. Hay que recordar que cuando Cristo deja la misa la fundamental, lo básico, pero no dice háganle así, pónganle acá, no. Pero la iglesia, con las llaves que recibe de Cristo Pedro, va perfeccionando la Santa Misa para que llegue hasta nuestros hogares como llega hoy, de manera tan solemne, tan hermosa, tan respetuosa. Entonces hay que entender que las cosas van evolucionando.
pero lo básico no. Lo fundamental no cambia, eso permanece y estamos hablando del acto de la consagración. Dice, la Biblia es muy clara sobre el valor y la verdad de la Eucaristía. No se puede entender cómo los protestantes pueden negar palabras que manifiestan abiertamente la voluntad del Señor. Así es, yo tampoco puedo entenderlos a ellos cuando dicen que eso no está en la Biblia, cuando está de manera repetida y reiterada. Seguramente les impide ver la verdad una mentalidad material, así es, y de poca fe en las palabras milagrosas de Jesús, que puede hacer de un pan un mismo cuerpo. Ellos no quieren entender que un pan, aunque nosotros lo vemos pan, está el cuerpo del Señor. ¿Cuánta fe les falta? A las personas que son católicas y que piensan o que dicen que Jesús no está ahí, y no se diga a los hermanos separados que dicen que Jesús no puede estar ahí. ¿Cuánta fe nos hace falta? Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo ven? ¿Les dan ganas de ir a misa o no les dan ganas de ir a misa viendo y escuchando esta parte tan bella de lo que es la Santa Misa en la Biblia? Si a ustedes les llega alguien a decir que eso no está en la Biblia, que dónde dice que yo debo de ir a misa, bueno, allí dice, Jesús dice, hagan esto en memoria mía. La Iglesia Católica, como la que recibe las llaves de Jesús en las manos de Pedro, y como la que recibe las Sagradas Escrituras de Dios, ha ido acuñando y buscado que el domingo sea el día del Señor y sea el día de que la misa sea obligatoria. Así que yo les invito, hermanos, a que no vean la obligatoriedad de la misa el domingo como algo a fuerza, sino con gusto, decir, voy a ir a misa, ¿por qué? Porque mi Señor me lo dice en la Sagrada Escritura, y si puedo ir todos los días, pues todos los días voy. No les hace daño. Al contrario, la misa diaria, escuchar su palabra, la comunión diaria, los hará personas más felices, mejores, entregadas a Dios, enamoradas de las cosas de Dios, y les llevará a hacer una vida más feliz en su existencia. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo que las lecciones bíblicas hay que verlas por orden, por orden. No se las pierdan aquí por mi canal y disfrútenlas, compártanlas con los demás. Denle me gusta, por favor. Yo les agradezco. Ahí hay una manita arriba. Si le dan me gusta, YouTube recomienda más todavía estas lecciones a otras personas. Y también sepan que hay un gran esfuerzo atrás de esta lección para que ustedes puedan disfrutar y aprender juntos la palabra de Dios. Muchas gracias por todos sus buenos comentarios. No los puedo contestar todos, pero los veo todos. Eso sí se los aseguro. Me siento a ratitos cuando puedo y los veo. Pues ya me voy a celebrar la misa, por cierto, ahorita que escucharon la campana, es la primera llamada. Ya me voy a preparar para celebrar la Santa Misa por todos ustedes. Cuídense mucho, nos vemos pronto. La próxima lección, y ahí vamos, vamos muy, pero muy bien. Hasta luego. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Gracias por suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saludo con muchísimo gusto desde este lugar donde hacemos las transmisiones de las lecciones bíblicas. Hoy vamos a empezar la número 47, ya vamos casi llegando a 50. Quiero platicarles que es muy necesario que para tener nuestras lecciones bíblicas y estudiarlas, el primer requisito es tener la Biblia, una Biblia de preferencia de traducción católica y aprobada por la Iglesia Católica. También les invito a que tengamos mucha atención, es decir, que nos dispongamos a la lección bíblica para estudiarla bien, porque pues, si nomás oímos pero no tenemos Biblia, pues no va a funcionar igual que como las personas que la tienen.
Hay que tener un cuaderno para hacer anotaciones pertinentes, una pluma y claro, si ya pudieron conseguir el libro del padre Agustín Petrocelli, se lo recomiendo mucho, Curso Bíblico Popular. Yo lo compré en la librería de San Pablo, en algunas partes de México y yo creo que de su país y ustedes también lo van a encontrar. Es algo muy fácil, no es tan caro, no es barato, pero bueno, les va a servir mucho. De lo contrario, no es necesario, con que pongamos mucha atención es suficiente. Bueno, estamos viendo, nos habíamos quedado la lección anterior y ahora vamos a comenzar un nuevo tema controversial por los protestantes. Ahorita les estamos respondiendo mucho a las personas que tienen muchas dudas sobre si la Biblia dice eso, si no dice. Una de las cosas que también quiero recomendarles es que vean las lecciones por orden. Váyanse a la lección número 1, los que no la han visto, y comiencen el orden como ahí viene. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que lleguen a esta, que es la lección 47. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, algo que es muy importante que todos deben de saber es una de las formas que tienen los hermanos separados de trabajar con los hermanos católicos atarantados, porque ya ven que tenemos muchísimos católicos que no estudian, que no van a la iglesia, que no, nada, nada. Entonces, viven en una ignorancia de verdad, increíble de su fe. Son católicos de milagro, de verdad. Y cuando menos estudian, pues menos van a aprender. Por eso, estas lecciones bíblicas tienen esa finalidad. Ayudar a los hermanos católicos de buena voluntad como son ustedes a aprender y a interiorizar en el tema de las cosas de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a ver, el padre Agustín Petrocelli tiene una metodología y una pedagogía muy buena. Él siempre dice, bueno, a ver, ¿qué dicen los protestantes? Muy bien, los protestantes dicen esto, esto y esto. Muy bien, ahora vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque los hermanos separados lo que hacen es buscar algún versículo que les convenga, desentrañarlo de todo el contexto de la Biblia y así hacer entender al católico que eso que está ahí es lo único que se dice. Pero no, la Biblia remarca muchos temas de diferentes maneras, en diferentes ángulos, y el católico no estudia la Biblia así, sino que la estudia de una manera muy amplia. Bueno, el tema del día de hoy es el celibato en los sacerdotes, es decir, ¿en dónde dice que los sacerdotes no se pueden casar? Eso es una medida injusta para los sacerdotes. La Biblia dice que los sacerdotes, el obispo, los pastores se pueden casar. Bueno, eso dicen ellos. Vamos a ver qué dicen los hermanos separados. Y basan su fundamento. Ellos tienen un fundamento bíblico, pero nomás uno. No ven todo lo demás que dice Cristo. Dice, en la carta de San Pablo, primera de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y 12, mandan que el obispo sea casado, dice, que en ninguna parte hay una ley del celibato en la Biblia, dicen ellos. Vamos a ver qué dice San Pablo, exactamente eso que dicen ellos, tienen toda la razón, es verdad, pero se han quedado de una manera muy corta en este tema. Vamos a buscar la carta de San Pablo a Timoteo. Yo creo que ya todos ustedes a estas alturas del curso pues ya saben manejar muy bien el Nuevo Testamento. La carta a Timoteo está casi al final de la Biblia. Es una carta muy breve que San Pablo le escribe a Timoteo. En el capítulo número 3, versículo 2 y 12, dice así. Dice, es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Ahí está, las cualidades del obispo. Y luego vamos al 12, 3, capítulo, ahí mismo en el capítulo 13, brínquense al versículo 12, dice, los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Bueno, entonces San Pablo se está dirigiendo a los obispos de entonces y a los diáconos y les está hablando de una manera en el aspecto sexual o en el aspecto del concubinato, de que sean casados una sola vez, de que los diáconos gobiernen bien a su familia, etc. Entonces, pues nos da a entender que verdaderamente la vida sexual en los ministros de culto, en el caso de los obispos, diáconos o presbíteros como yo, pues era algo muy normal, la vida del concubinato o la vida sexual con su esposa. Bueno, realmente los primeros siglos en la Iglesia Católica así fue. Hay que recordar
y esto es algo que a los hermanos separados se les olvida mucho y a muchos católicos también, que hemos cometido muchos pecados contra la historia. Es decir, solamente hacemos argumentaciones basándonos en las leyes actuales y atacamos mucho los siglos anteriores con las leyes nuestras, lo cual es un pecado de anacronismo, así se llama, una falta a la historia pasada. No podemos juzgar nosotros las leyes del siglo I, cuando suceden los acontecimientos que escuchamos en esta primera carta de San Pablo a Timoteo, con las leyes del siglo XXI, nuestras leyes. Hay que recordar que las leyes eclesiásticas, o sea, las leyes que fueron dadas por la Iglesia, por los concilios, por medidas que la Iglesia fue viendo necesarias, se fueron dando poco a poco a lo largo de 2000 años. Y que una de estas leyes que se usó posteriormente, más o menos 3-4 siglos después de que Cristo vino al mundo, fue la ley de la castidad para el ministro de culto, para el sacerdote, para el diácono, para el obispo, para la consagrada. Sin embargo, la Biblia tiene otras citas, ¿no? Muchas personas dicen, es que deberían de dejar a los sacerdotes casarse. A mí una vez una señora me decía, ay, pobre de usted, padrecito, dice, ¿por qué no nos dejan tener hijos? Le dije, ay, señora, ¿usted cree, usted está sufriendo más que yo? Yo no sufro, no les digo que no es difícil, sí, es muy difícil. Hay personas que tienen muy malas intenciones hacia uno y que son coquetas y que tratan de seducir a un consagrado, lo cual es un pecado muy delicado, muy grave, porque ustedes deberían de ser las primeras y los primeros en ayudarnos a poder llevar a cabo esta norma que es tan, tan complicada a veces, no les digo que no, pero que también es muy hermosa porque esto nos hace libres, es decir, no tenemos que tener a una mujer ahí que nos esté cuidando, que nos esté acompañando, que nos esté regulando a quién atendemos, a quién no atendemos, con quién vamos, con quién no vamos, porque eso crearía muchos problemas con la comunidad, se los puedo asegurar. Entonces, también sería muy difícil para el obispo poder trasladarnos a una parroquia o a otra, porque pues los hijos están en la escuela, etc. Entonces, sería muy complicado de por sí. La Iglesia vio necesario esto y se basó en las siguientes citas que vamos a ver. ¿Cómo ven? Vamos a ver otras citas en la Biblia donde la Biblia eleva grandemente la virginidad y también condecora y premia a quien vive la virginidad. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Hay que recordar que ahorita escuchamos a San Pablo. Ese es un consejo de San Pablo a los obispos y a los diáconos, ¿eh? Y es lo que utilizan los hermanos separados para atacar las normas eclesiásticas de la Iglesia, ¿no? Cuando la Iglesia puso las reglas de la castidad para los ministros de culto, bueno, los protestantes ni siquiera ni en sombra existían, ¿no? Hay que recordar que ellos no pasan de 500 años, los más antiguos. Hay sectas que no tienen ni 100 años y hay sectas que conozco que no tienen ni 20 años. Entonces, pues ¿a quién le vamos a hacer, no? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A una Iglesia que tiene 20 años, si se le puede decir Iglesia? O a una Iglesia que tiene más de 2000 años que Jesús dejó entre nosotros. Fíjense nomás. Bueno, vamos a ver qué dice San Mateo. Agarren su Biblia, por favor. Mateo 19. San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo 19. 19, 9, 12. A ver. ¿Ya lo encontraron? San Mateo 19, 9, 12. Dice así. Hay muchos hombres que han nacido eunucos. Así dice, ¿eh? Mucha atención. Mateo 19, 9, 12. Hay muchos hombres que han nacido eunucos. Otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Muy bien. A ver, Jesús habla de tres tipos de personas. Dice, hay hombres que nacieron eunucos. ¿Eunucos qué quiere decir? Que guardan la castidad por el reino de los cielos y Jesús los alaba. Vamos a ver lo siguiente, a ver. Eunuco se le llamaba aquel hombre que vivía en castidad
apartado en alguna congregación, sin relaciones sexuales con alguna mujer, y que no tenía descendencia y que ofrecía su vida en castidad totalmente para la lectura de las Sagradas Escrituras. Y esto se hacía en tiempos de Cristo, ¿eh? O sea, no crean que estamos hablando de que Cristo habló de hombres que habían pasado, no. Por ahí hay algunas sectas judías de los tiempos de Cristo. Me acuerdo ahí de los, por ejemplo, San Juan Bautista se dice que era partidario de una secta que vivió en Qumran y que en esos lugares los hermanos judíos se reunían a vivir una vida de ascesis, o sea, de mucho sacrificio, de mucha soledad, de mucho estudio de la Biblia, de mucho trabajo, y todo esto ofrecido a Yahvé. Hoy en día todavía existen las congregaciones religiosas de hombres, de claustro, hombres que entregan su vida, su virginidad por el reino de los cielos, imagínense nomás, y se aíslan de todo contacto humano en un monasterio, como son los monjes cartujos, por ejemplo, como son algunas congregaciones de San Benito, los benedictinos y algunos otros. Entonces los eunucos son aquellos hombres vírgenes que entregan su vida por el reino de los cielos. Y Jesús alaba. Y Jesús habla de otros, dice, hay otros que fueron mutilados. Bueno, había el castigo de la castración para las personas que cometían ciertos delitos, sobre todo en el aspecto sexual. Estaba la ley que permitía castrar a un hombre para que ya no pudiera tener relaciones sexuales. Entonces, pues era una pena terrible, pero real se daba. Y dice Jesús, pero también hay otros, dice, que se hicieron así por el reino de los cielos. Jesús alaba a estos hombres que se hicieron así por el reino de los cielos. Muy seguramente los apóstoles, aunque tenían familia, la dejaron para seguir a Jesús. Vamos a ver otro ejemplo muy importante. La mejor alabanza es que el mismo Jesús se mantuvo virgen. Esto es algo impresionante. Miren, si ustedes ahorita prenden la televisión y buscan temas controversiales de Jesús, vamos a encontrar en la televisión muchos temas que, en lugar de educarnos, nos confunden, nos meten la cabeza de intrigas, de falsedad, de mentiras, pero como tienen una capacidad de hacer que la gente los vea, la gente se queda con esa idea. Y creen que eso es verdad y que así fue y que así sucedió, cosas que no fueron. Miren, yo a veces que veo la televisión, veo luego que la historia es secreta y que Jesús esto y que Jesús aquello. Si ustedes y yo leemos todo el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ninguna cita bíblica que hable de que Jesús tuvo esposa o amante o novia. Lo que sí sabemos es que Jesús se mantuvo virgen y casto. Es decir, no tenía relaciones sexuales. Y Jesús se presenta de esa manera. Es decir, Jesús dice, él mismo se mantuvo virgen. El sacerdote o religioso tuvieran que casarse porque Jesús no se casó. ¿Tuvieran que casarse porque Jesús no se casó? No. Es decir, los sacerdotes, los religiosos o religiosas, no nos casamos porque es una norma meramente eclesiástica. Pero la Iglesia ha tomado como ejemplo la misma vida de Cristo. Cristo, que fue un hombre que pudo haber tenido familia, pero que dio su vida por el reino de los cielos. Los últimos 3 años de su vida pública no aparece, aunque aparecen mujeres con él, pero no hay una narración que lleve a creer que Jesús tuvo alguna relación amorosa o sentimental con alguien. No. Aunque existen muchísimas versiones, ya me tienen hasta el gorro, que fulana y que mangana. No faltemos a la verdad histórica que nos narra la Sagrada Escritura. La Biblia no dice nada de eso, y si no dice nada de eso, debemos nosotros de respetar lo que dice la Sagrada Escritura. O vamos a estarnos peleando con la historia. ¿Cómo vamos a poder descubrir si Jesús tuvo esposa o no tuvo? No hay razón. Lo que mejor nos conviene es quedarnos con la verdad que los evangelios nos narran y nos narran que Jesús es verdaderamente virgen durante toda su vida. Entonces la Iglesia, al tener como modelo a Cristo en todo, pues quiso que también los hombres consagrados a Dios sepamos y seamos hombres. Eso, que seamos hombres
consagrados a Dios en cuerpo y alma. Y de verdad les digo que esta situación de vivir en castidad nos ayuda demasiado, nos hace ser libres, nos hace poder ayudar a los demás. A mí me ha tocado personas, señoras, que quieren adueñarse de uno, que quieren que el padre me hable, que el padre me conteste el teléfono, que el padre me esté hablando todo el tiempo, que el padre me... Y eso a mí me quita mucho tiempo y me distrae de mi ministerio. Entonces, las personas que gustan por apoderarse de un sacerdote o atraparlo, aunque no sea sexualmente, sino tenerlo en todo el tiempo a su disposición, están muy equivocadas y muy equivocados de lo que es el ministerio de los sacerdotes. Un sacerdote se le debe de ayudar, apoyar, seguir, pero jamás se le debe de manejar en el aspecto sexual o en el aspecto de cualquier tipo. Los sacerdotes debemos de ser libres para poder predicar el evangelio donde nos pongan. ¿Correcto? ¿Ya me entendieron? Que no estamos hablando solamente de la castidad sexual, sino que estamos hablando de la libertad que te da el ser casto. Así de sencillo. Muy bien. Ahora, ¿hay sacerdotes que la han regado? Sí, ese es un tema difícil, complicado, complejo. Hay sacerdotes que se han equivocado, que se han enamorado, que han tenido relaciones quizá con quien no deberían, que se han aprovechado de un menor, cosas de ese tipo, que son cosas muy graves, muy delicadas, que pues yo no juzgo nunca, ni me asusto de nadie, ni acuso a nadie, porque uno no está libre de poder caer en esos pecados. Y yo me fijo cómo hay gente que critica tan feo a los sacerdotes cuando ellos no son un ejemplo a seguir tampoco. No sé si ustedes conozcan gente que critica muy feo a un sacerdote que se equivocó en tu comunidad donde tú vives. Y ellos no son nada ejemplares tampoco en lo que son y en lo que dicen. Entonces hay que invitarlos a que pidamos por los sacerdotes, a que nos ayuden a ser mejores hombres de Dios, a que sepamos ser verdaderamente un ejemplo a seguir, no solamente en el aspecto sexual, sino en todos los aspectos, por la obra de Dios y por el ejemplo que Cristo nos dijo. Bueno, pero hay algo más bonito, dice Jesús, le promete una recompensa especial a quien se mantenga virgen por el reino de los cielos. Vamos a ver a Mateo 19, ahí mismo donde estamos, 19:29. A ver, ya casi al final del capítulo 19, dice así. Dice, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. ¡Qué barbaridad, nuestro Señor! ¿Ustedes creen que cuando yo leo este versículo no me da tanto gusto cuando dice Jesús, el que haya dejado casa, padre, madre, hijos o propiedades por mi nombre recibirá 100 veces más? Y así es, miren, yo nunca me he quedado sin comer. Luego ustedes me mandan, andan preocupados y me enfermo, la gente, padre, que comió, ya comió su ropa, todo. No me falta nada, me puedo dedicar de lleno a las cosas de Dios. Y aparte dice, y por herencia la vida eterna. Entonces, cuando un sacerdote, un consagrado, una consagrada entrega su vida, su virginidad perpetua por Dios, Dios no lo va a dejar sin recompensa. Ahí está. Es decir, Jesús eleva en la castidad de un hombre o de una mujer. Cuando los hermanos separados dicen, es que eso es contra la naturaleza. Sí es, verdaderamente sí es. Es contra la naturaleza humana, se podría decir, pero la cruz de Cristo también es contra la naturaleza humana. ¿A quién se le ocurre morir en una cruz? Entonces, cuando hablamos, cuando nosotros leemos estas palabras de Jesús, cuando dice, recibirán 100 veces más y la vida eterna, bueno, yo me emociono porque Dios me va a premiar el esfuerzo que yo hago todos los días. Pero ¿quién no se esfuerza? ¿Quién anda haciendo las cosas ahí como sea, que se casa con una y luego con otra y luego con otra o con otro y con otro? Pues ¿cuál esfuerzo? Esa señora, ese señor no tiene nada. ¿Qué le van a dar de vida eterna? Pues con esa vida tan loca que lleva. Pero bueno, San Pablo recomienda la virginidad, fíjense nomás, recomienda la virginidad. San Pablo habla, no sé si se acuerdan ustedes de esa cita, ahorita la vamos a encontrar, pero les voy recordando. En San Pablo, la carta a los Corintios, en el capítulo 1, déjenla, encuentro la primera de San Pablo. No, en el capítulo 7. Vamos a la carta a los Corintios, capítulo 7, capítulo 7, dice así. 7, 8 y 9. Capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice así. 7, 8 y 9. Dice. A los solteros
y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. San Pablo dice, pero si no logran contenerse, que se casen. Pero más vale casarse que estar quemándose por dentro. San Pablo habla de esto, habla de la posibilidad de la no continencia sexual. Quemándose por dentro es quizá esa sensación de no poder soportar la vida del celibato o la vida de castidad sin poder estar con su esposa o con su esposo. Por eso San Pablo dice a los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. O sea, San Pablo no se casó. Por eso San Pablo dice, yo les recomiendo que se queden así, solteros o viudas. O sea, no se casen. Dice, pero si no logran contenerse, que se casen. O sea, tampoco no dice San Pablo, bueno, no se casen y anden haciendo porquerías. No, San Pablo dice, si yo les recomiendo a los solteros y a las viudas que no se casen. A unos que no se casen, a otros que no se vuelvan a casar, dice. Pero si no se pueden contener, mejor cásense. O sea, San Pablo dice, no anden haciendo sus desfiguros nomás. O sea, hay ahorita personas que no se casan para andar haciendo porquerías por acá y por allá, sexualmente hablando. Entonces, eso no recomienda San Pablo. San Pablo no recomienda la soltería para andar destrozando la vida de otros sexualmente hablando o andar haciendo desórdenes. San Pablo recomienda que se casen. Pero vamos a ver qué más dice San Pablo. Dice, Primera Corintios, en el mismo capítulo, vamos a brincarnos ahora, pero al versículo 25 al 32. ¿Qué les parece? No, si San Pablo da consejos para todos. Dice, del versículo 25 al 32 dice, respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. Yo pienso, dice, que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. ¿Tienen obligaciones con una mujer? No intentes liberarte. ¿No tienes obligaciones con una mujer? No busques esposa. Si te casas, no cometes pecado. Y tampoco comete pecado la joven que se casa. Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no compraran, como si no hubieran adquirido nada, y los que gozan de la vida presente, pero si no la gozaran, piensen que todo lo actual está pasando. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Él, que no se ha casado, se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradarle. Ahí está. El que no se ha casado se preocupa más por el Señor y de cómo agradarle. San Pablo habla de que no está mal que te cases, que no es pecado casarse, pero que si puedes evitarlo y no estás seguro de esto, no te cases. Bueno, San Pablo habla de todo esto. Ustedes, muchos de ustedes que están viendo estos temas, están casados y felizmente casados porque su vocación es el matrimonio. Así como mi vocación es servir a Dios en el sacerdocio, la vocación de ustedes es estar casados como Dios manda. No dejen sus promesas y pidan por los sacerdotes que sufrimos mucho por este tema. De verdad se los digo. Vamos ahora ahí mismo, capítulo 7 de los Corintios, de la primera de los Corintios, versículo 38 al 40. Dice así, dice, así pues, el que la casa obra bien y el que no la casa obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todos modos será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo y creo que yo también tengo al Espíritu de Dios. Ahí está, San Pablo dice, bueno, si quedas viuda ya no te cases otra vez, por favor, ¿verdad? Quedas libre, el matrimonio termina cuando... Pero ya hablaremos un día del matrimonio, ¿no? San Pablo está hablando de la virginidad. Él habla como soltero y recomienda el servir a Dios en la soltería. Vamos a ver lo que dice el padre Agustín como últimas conclusiones de este tema del celibato. Dice así, los protestantes dicen que Pablo ordena que los obispos y sacerdotes se casen. Así es, eso dice San Pablo. Dice, que citan para sostener esta tesis. Pablo no ordena absolutamente casarse. ¿Diría algo contrario a todo lo que aseguró antes? Sino que nadie puede ser obispo ni puede ser apto para ser ministro de Cristo si se ha casado dos veces. O sea, San Pablo habla de que no puede casarse dos veces el obispo, pero al principio todos los obispos estaban casados porque era regla natural y normal.
la regla eclesiástica va a ir cambiando poco a poco hasta como la tenemos el día de hoy. Dice, aquí viene lo que dice. En los primeros dos siglos de la iglesia, o sea, los primeros dos años de la iglesia, esto es lo que no estudian los hermanos separados. Ellos nomás la Biblia, pura Biblia y pura Biblia, y la historia la entierran. Y no se fijan en las costumbres de los primeros católicos. Dice, en los primeros dos siglos en la iglesia existían obispos y sacerdotes casados. Los mismos apóstoles estaban casi todos casados. Pero siguiendo los ejemplos del mismo Señor y de las enseñanzas de Pablo, y además por la necesidad de una entrega total que existía, que exigía el sacerdocio, desde el tercer siglo la iglesia ordenó la virginidad a los sacerdotes. Así es. Miren, cuando yo estaba en el seminario, y hoy en día también, desde que llegas al seminario te das cuenta que una de las normas para poder servirle a Dios como sacerdote es la virginidad perpetua. La no posibilidad de casarte, la no posibilidad de tener una mujer contigo y mucho menos hijos. Y todo el tiempo eso se insiste y se da formación y asesoría psicológica para que uno pueda salir adelante. Entonces, cuando un sacerdote sale y dice que está triste porque no se puede casar, sufre porque no puede tener a su mujer, bueno, pues es que eso se debió de pensar antes, mucho antes. Ahora, ¿un sacerdote puede dejar el sacerdocio y casarse? Sí puede. Puede no dejar el sacerdocio porque nunca va a dejar de ser sacerdote. Lo que puede hacer es solicitar al Papa una dispensa, o sea, una disculpa de la obligación del celibato, y el Papa por escrito le responde para que él pueda casarse cristianamente, aunque siga siendo sacerdote, pero no puede ejercer el ministerio. Es decir, no puede estar al frente de una parroquia si está casado. Va a estar en una casa con su esposa y él seguirá siendo sacerdote hasta que se muera, porque eso no se le puede quitar a nadie, pero sí se le puede quitar la obligación de la virginidad, de la castidad dentro del ministerio. Ahora, los sacerdotes sufrimos porque a veces dejamos la oración, porque nos pervertimos, porque el mundo hoy está muy loco, porque el mundo nos llena de esto y pareciera que el más bueno hoy es el que es menos virgen. Y por desgracia, todo eso nos llega y nos contamina. Ustedes, como fieles laicos que también viven en el mundo, ayuden a los sacerdotes. Yo les invito, hermanos, de todo corazón, cuando vean que un sacerdote tiene esta inclinación o este defecto o esta debilidad por una mujer, ayúdenlo. Hablen con él si es su amigo. Apóyenlo para que él pueda seguir adelante. Y también hay mujeres, incluso hombres, que les gusta seducir a los sacerdotes, que les gusta burlarse de ellos, que les gusta apoderarse de la debilidad de un hombre cansado, estresado, preocupado, solo, como es el caso de muchos de nosotros. Y estas personas a veces no buscan enamorar al sacerdote, sino burlarse de él. Ustedes deben de ser inteligentes, hombres y mujeres que están viendo estas lecciones bíblicas. Ayúdenos a los sacerdotes. Protéjanos cuando vean una muchacha coqueta con el padre, que llega mal vestida, que le habla al padre o quiere estar con él a solas o quiere pervertirlo. Platiquen con ella, aconséjenle. Igual al padre. Si es su amigo, ayúdenlo. Nosotros somos seres humanos y somos frágiles, tan frágiles como ustedes lo son. Porque a veces nos admiramos del Padre y decimos, mira nomás los sacerdotes. No te admires del sacerdote, ayúdalo. Si eres un buen cristiano, un buen consejo tuyo a un sacerdote le hará salir adelante. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este tema que es espinoso, complicado de tratar, pero necesario. Que Dios me los bendiga. Nos vemos muy pronto en todas las lecciones bíblicas que están apareciendo aquí a través de YouTube. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy buen día hasta donde quiera que me hagan el favor de su atención. Gracias por compartir. Suscríbanse a mi canal, que eso me anima mucho a seguir adelante. Hasta luego.
Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos, o buenas tardes a la hora que me hagan el favor de sintonizar estas transmisiones que hacemos de nuestras lecciones bíblicas. Es muy importante que junto con ir leyendo la Biblia también tengamos una manera de entender lo que está alrededor de ella. Quiero tratar con ustedes esta lección número 48 de nuestras lecciones bíblicas. Vamos a llegar, yo creo que a las 500, ¿verdad? Pero bueno, vamos por buen camino. Quiero recordarles que hay que verlas por orden, porque si no las ven por orden, van a desentrañar la lección de un todo, y es el pecado número uno de los protestantes. Los protestantes lo que hacen es leer la Biblia solo en cierto lugar y no leerla en conjunto, y ese es uno de los pecados más grandes que se hace contra la lectura de la Sagrada Escritura. Bueno, estamos viendo algunos temas de interpretación bíblica que los protestantes, nuestros queridos hermanos protestantes, utilizan y mal hacen contra la Sagrada Escritura. Hoy vamos a tratar el matrimonio y el divorcio, es decir, cómo está el sacramento del matrimonio en la Biblia, en qué lugar está y qué dijo Cristo, qué dijeron las Sagradas Escrituras sobre el tema del matrimonio. Bueno, una de las cosas que hace muy atractivo a las sectas protestantes son estas cosas que vamos a ver. Lo primero, hay que recordarles que estamos llevando el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, este padrecito que hizo este resumen de curso bíblico, que es excelente, excelente, porque es así como lo básico, muy esencial, muy resumido, pero todo lo que vamos a abarcar del estudio de la Sagrada Escritura. Así que si pueden, cómprenlo, es Editorial Progreso. Lo pueden comprar en cualquier librería católica que les quede cerca de su domicilio. Bueno, también una pluma necesitamos, y también, claro, la Sagrada Escritura, ¿no? De preferencia una traducción de la Biblia de alguna edición católica, como puede ser Latinoamericana, Biblia de América, Biblia en América, Biblia del Peregrino, Biblia de la Familia, o cualquier otra Biblia que esté aprobada por la Iglesia Católica. Padre, yo no sé cuál Biblia está aprobada. Quiere decir que no has visto las lecciones bíblicas anteriores. Hay que verlas por orden, y sobre todo, hermanos, hay que verlas con calma, porque muchísimas personas, yo me he dado cuenta que ven las lecciones bíblicas, pero ni tienen pluma, ni tienen Biblia, ni tienen cuaderno, o andan allá picando el jitomate o haciendo la cocina. Pues bueno, está bien que las vean, pero así no van a sembrar fruto. No van a sembrar fruto en ustedes, porque no estamos al 100 aprendiendo. Entonces nomás oímos, pero pues nomás oímos como oímos la persona que vende jícamas en el mercado o vende carne, que escuchamos, pero no se nos quedan las cosas. Entonces sí es bien importante que se sienten con calma con su familia y disfrutemos juntos la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos todos. Vamos a nuestro tema. Bueno, primero que nada, ¿qué dicen los protestantes? A ver, padre, vienen a mi casa, tocan la puerta. ¿Cuáles son los argumentos de los protestantes para decir que la Biblia no dice nada del matrimonio, o que sí dice, pero que no está como ustedes los católicos lo dicen? Vamos, primero que nada, dice, los protestantes tienen como estas tres reflexiones que hacen ellos basándose en alguna parte de la Biblia, pero no en toda. Vamos a responderles a los protestantes y a todas las personas católicas acomodaticias. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir acomodaticias? Pues acomodados, es decir, escuchan la versión de la Biblia, la escuchan, pero al mismo tiempo nomás escuchan lo que les conviene, y cuando no les conviene algo, se tapan las orejas porque no les gusta que le digan la verdad. Miren, dice así. ¿Qué dicen los protestantes? Dice, el matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo. Fíjense nomás, ¿eh? Los hermanos separados. Entonces, un hombre que no se quiere casar por la iglesia con su mujer, escucha esto y dice, ah, pues de aquí soy. El matrimonio no lo instituyó Cristo. Pues qué suave. Entonces, puedo vivir contigo, esposa queridísima, sin tener que serte fiel. Te puedo dejar por cualquier motivo, me puedo buscar otra mujer, y si la otra no me gusta, me busco otra, otra y otra, ¿no? Y ya ven que nunca falta tonta, por no decir otra palabra, que permita que pase eso. Dice así. El matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo. Número dos, dice, no consta en la Biblia que el matrimonio es indisoluble. Indisoluble quiere decir que se pueda disolver, ¿no? O sea,
Los hermanos separados son muy listos, dice. En ningún lugar de la Biblia existe el término de que el matrimonio sea para siempre. O sea, puede ser disuelto. En el momento en el que ya no la llevemos bien, ahí nos vemos, tú por tu lado, yo por el mío, y hasta luego. Bueno, muy atractivo para la gente que tiene muchos problemas, para la gente que no pensó antes de casarse, es muy atractivo esto, es Logan. Entonces, una secta protestante va a la casa de la persona y le dice, no consta en la Biblia que el matrimonio sea indisoluble. Dice, Jesús mismo permitió el divorcio de fornicación, por fornicación. Mateo 19:9. Vamos a ir a nuestra Biblia. Agarre su Biblia, por favor. San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Aquí está. San Mateo. Les recuerdo que ya les he dicho muchas veces, pero les vuelvo a decir. Compren sus pestañitas. Estas pestañas también las venden en las librerías y se la ponen ustedes a cada libro. Y así va a ser muy fácil manejar la Biblia. Entonces, San Mateo aquí está. Dice, San Mateo capítulo 19. Padre, ayúdeme, yo no sé manejar mi Biblia. Oh, qué la canción. Sí, ya he dicho hasta el cansancio que hay otras lecciones pasadas donde ya les enseñamos eso. Así que lean, vean las lecciones por orden, por favor. Dice, Mateo 19, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice San Mateo. Dice, yo les digo, dice Jesús, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, Jesús habla, dice, yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, fuera del caso de unión ilegítima. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Bueno, está hablando de que una persona se puede divorciar cuando está ilegítimamente casado. Es el caso de los que viven en unión libre, de los que viven casados solo por la ley civil, pero no habla Jesús del matrimonio consagrado a Dios, porque es muy diferente esto, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Que el que se divorcia de una persona con la que no se casó por la iglesia, es válido el divorcio. La persona que está en unión libre con alguien, que ya tiene hijos, pero que deciden divorciarse, bueno, ante Dios no están cometiendo ningún pecado. El pecado es vivir en unión libre. El pecado es vivir en unión solo por el civil, porque su matrimonio no está consagrado a Dios. Es decir, cuando yo decido casarme contigo, esposa querida mía o esposo querido mío, cuando yo tomé la decisión de pedirte matrimonio o de aceptar matrimonio, porque lo común es que el hombre siempre tenga que pedir el matrimonio a la mujer y la mujer acepte, ¿no? Pero no está obligado ni el hombre a pedir el matrimonio ni la mujer a aceptar. Puede decir, ¿sabes qué? No me quiero casar contigo. Estoy confundido, estoy confundida. Mejor no me caso contigo. Este es el error que muchas personas cometen. Se casan equivocadamente con la persona no correcta o no concreta, no correcta o no de manera adecuada. O algo muy importante, sin conocer todas las obligaciones y los deberes que existen en el matrimonio dado por la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar en un matrimonio donde de novios no se la llevaban bien? Van a terminar tronando. Esto es muy, muy serio. Yo siempre les he dicho a las personas que se van a casar que lo piensen, lo repiensen y lo vuelvan a pensar. Y que se pongan a ver que con la persona que van a casarse ante Dios, estarán casados hasta el último día de su vida. Aunque después de unos años ella o él le diga, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos, yo me busco otro y tú otra. Esos matrimonios ya son adulterio. Entonces, el matrimonio ante Dios seguirá siendo el que tú tuviste con la primer persona y con la única con la que te casaste ante Dios. No hay más. Padre, pero es que yo no sabía. Bueno, es que eso lo debiste haber visto antes, ¿no? A mí me llegan ya cuando ya no se soportan, cuando ya se golpean, cuando ya se agreden, cuando ya son infieles. Entonces digo, bueno, ¿y por qué no vinieron antes? ¿Sí se han fijado ustedes que de novios no aceptan ningún consejo, no aceptan ninguna notificación, no aceptan ninguna corrección? Al contrario, se ponen muy agresivos si uno les quiere dar un consejo. Pero bueno, cada quien hace con su vida lo que desea. Toda decisión que tomamos en nuestra vida implica obligaciones, implica deberes, implica dificultades
Y un matrimonio también es dificultades, un matrimonio también es luchar, un matrimonio también es entenderse, comprenderse, seguir adelante. También el matrimonio implica eso, no nomás es puros besos y abrazos y ¡ay, qué bonito! Y vamos a comer juntos. Y también implica todo lo demás. Entonces, piénsenle bien, porque Cristo dice que la única manera válida para divorciarse es cuando se vive de manera, aquí dice, fuera de la unión ilegítima. O sea, está ilegítimo tu matrimonio ante Dios. Porque una cosa es el matrimonio civil, otra cosa es el matrimonio ante la ley de tu país, otra cosa es el matrimonio de unión libre. Y el matrimonio dado ante Dios es una consagración con unas promesas recibidas de parte del hombre y de la mujer. Entonces, es muy delicado esto. Bueno, los hermanos separados dicen que ahí dice, entonces se puede por el asunto de fornicación. Es decir, tú me fuiste infiel, entonces yo me puedo divorciar de ti porque tú me fuiste infiel. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. No, pero ellos lo dicen sin entender la consagración que existe dentro de la iglesia. Muy bien. Dice así, la otra frase que utilizan los hermanos separados. Los casados divorciados pueden contraer nuevas nupcias. Eso dicen los hermanos separados. Los casados divorciados, basándose en lo anterior, ¿no? O sea, ya me divorcié de ti, ahora yo puedo contraer nuevas nupcias y no pasa nada, no es pecado. Bueno, eso dicen los hermanos separados. Es muy atractivo para un católico atarantado, como tenemos tantos, es muy, muy atractivo. Vamos a lo que sigue. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, los hermanos separados dicen eso, pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sale? Que esto es lo que me interesa a mí tratar con ustedes. Vamos a ir a la carta de San Pablo a los Efesios. A ver, por favor, búsquenme la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios, ¿ya la encontraron? Ya la tengo yo aquí, miren, aquí está. Carta a los Efesios de San Pablo, Capítulo 5. Versículos del 23 al 32. Son muchos versículos. Vamos a leerlos juntos, por favor. Dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuerpo suyo del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta a todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y en la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni pecado ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer a su vez respete a su marido. Muy bien. San Pablo nos ilumina y hace una comparación entre Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, ¿no? Dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a su esposa. Mujeres respeten a sus maridos como la iglesia respeta a Cristo. Es decir, claro que aquí pareciera que hay algo de machismo. Hay que entender el ambiente en el que se escriben estas cartas. Es un ambiente judío, totalmente machista, pero tiene cosas muy hermosas. Ahí dice, nadie aborrece a su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Es decir, San Pablo habla de la relación entre esposa y esposo. Ámense, cuídense, protéjanse como Cristo amó a su iglesia. Entonces, San Pablo en ningún momento dice, cuando no se soporten, déjense. Cuando no aguanten, váyanse. No, no lo dice. Es muy importante, hermanos, la preparación antes del matrimonio. Ahí está el gran problema.
Les voy a decir yo algunos casos en los que no recomiendo que se casen con este tipo de personas. Número uno, no es recomendable, aunque sí se puede, casarse un católico con un no católico. Se puede, sí se puede. La iglesia acepta que se case un católico con un no católico, sí lo acepta. Yo en lo personal no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque de novios pues es fácil, porque no viven juntos, se ven un rato y ya. Pero casados va a ser un problema en la religión. Él va a querer que tú vayas a su templo, tú vas a querer que él vaya al tuyo. Los niños los van a bautizar o no los van a bautizar y va a ser una discusión terrible y total. Y después andan con que, ay, padre, es que yo me casé con uno que... Bueno, entonces por eso yo estoy haciendo estas recomendaciones antes del matrimonio. Número dos, tampoco debe de casarse una persona que es... no te debes de casar con una persona que es obsesivamente celosa, porque esa persona te va a manejar como si tú fueras una mascota de él, entonces, o de ella. Entonces no debe de existir los celos enfermizos en un matrimonio. Debe de haber confianza y debe de haber buena conducta. Número tres, no debes evitar casarte con una persona que ya lleva fracasados 3 o 4 relaciones. Yo no digo que alguien no pueda fracasar en una relación, en un matrimonio por el civil o algo así, pero cuando una persona ya lleva 3, 4 fracasos, quiere decir que el problema no es la pareja, sino él o ella la que lleva estos fracasos. Entonces, quiere decir que esta persona, su vocación no es el matrimonio, porque también la soltería es una vocación, y también el orden sacerdotal y la vida religiosa también es una vocación. No todos nacimos para ser casados, ¿no? Y otra cosa, no deben de ver el matrimonio como la plena felicidad de la vida, porque quien piensa que porque se casa va a ser plenamente feliz, en algunos casos, en la mayoría, sí sucede, pero en algunos no. Entonces, no debe de verse el matrimonio como la meta de mi vida. Otra cosa, el matrimonio no es una fuga a la realidad. Ya me voy a casar para irme de mi casa, ya no soporto mi familia. Entonces, cuando tú ves el matrimonio como una fuga a la realidad, vas a terminar fugándote a una realidad peor a veces, no siempre. Yo tampoco recomiendo el matrimonio con una disparidad de edades. Un hombre que se casa de 50 años con una muchacha de 16 o de 20 no va a funcionar, porque hay una disparidad de edad muy alta, muy alta. La otra cosa es, no debes de casarte con un hombre o con una mujer que no tiene dónde vivir. O sea, nada de que me voy a vivir con tu mamá, con tu familia, y ahí vamos a vivir los dos con tu familia. No, porque incluso Cristo mismo lo dice. Cada hombre, dice, se unirá a su mujer y dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Entonces, quien te quiere llevar a vivir a una casa de su mamá o de su papá y vivir revueltos con otras familias, eso terminará por acabar el matrimonio. Porque un hombre o una mujer que ya se quiere casar debe de ser responsable, debe de pensar en dónde va a vivir y cómo le va a hacer para mantenerse, porque no nomás es vente y nos abrazamos y nos besamos. Hay que ver comida, alimentación, lugar, hospedaje, todo. Entonces, yo les recomiendo, muchachos, que antes de casarse tengan dónde vivir, aunque sea rentar, ni modo. Así es la vida de dura a veces. Otra cosa que yo he visto que no recomiendo es una persona que tiene muchos hijos regados con diferentes mujeres. No es bueno para que sea tu pareja, o una mujer que ya tiene muchos hijos también, no es bueno, porque quiere decir que esa mujer o ese hombre ve a las personas, quizá, o las veía de una manera muy desechable, ¿no? Te uso, tengo un hijo tuyo y ahí nos vemos, busco a otro y ya, ¿no? Entonces, tener hijos regados por todos lados es una situación de mucha irresponsabilidad de una persona, y peor, de quien lo ha permitido, ¿no? También otra cosa que yo no recomiendo es casarse con una persona inmadura en las cosas de la vida. Un muchachito o un señor que tiene 30, 35 años, pero responde como uno de 15, uno de 16 años, o una muchacha. También es importante no casarse con ese tipo de personas hasta que tengan un poco más de madurez en la vida. Tampoco es bueno casarse con alguien que exige y exige y exige relaciones sexuales en el noviazgo, porque quiere decir que esa persona solamente vive de tener sexo. Entonces, el matrimonio no solo es tener sexo. El sexo es una parte fundamental del matrimonio, pero no es ni lo esencial, ni lo único, ni lo primero, ni lo más importante.
Bueno, son consejos que yo les doy. Deben de casarse con alguien que conozcan perfectamente bien. Es lo último que les digo de consejos. Yo me voy a casar con alguien que debo de conocer todas sus virtudes y todos sus defectos. Porque a veces nos enamoramos de lo bueno, pero no queremos ver todo lo malo. No queremos ver que este con el que me voy a casar es un borracho, que esta con la que me voy a casar es una chismosa, es una floja, es una persona muy inútil en su casa. Entonces, solamente veo la belleza, veo sus virtudes, veo cómo me habla, pero no veo todos los defectos. Entonces, yo, si me voy a casar contigo, tengo que saber todas tus virtudes, que las conozco, porque las virtudes rápido se descubren, pero también tengo que ver todos tus defectos, todos. Lo que has hecho, lo que eres, lo que... Y entonces, si yo te acepto a ti, por eso en el matrimonio decimos, yo te acepto a ti como mi esposa. Ahí yo quisiera agregarle, te acepto a ti como mi esposa o mi esposo, con todo lo bueno y lo malo que eres, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Pero bueno, recuerden que el matrimonio son promesas sagradas ante Dios, y esas promesas no se pueden romper. Y ustedes deben de resguardarlas. Nadie va a ir a cuidar sus promesas. Nada de que, padre Arturo, yo quiero un consejo. El consejo ya se los estoy dando aquí. Véanlo, por favor, y revisen bien sus ímpetus por casarse. Si usted, señora, que está viendo este video, se equivocó o piensa que algunas cosas no estuvieron bien en su matrimonio, hable con sus nietos, hable con sus hijos y dígales lo que yo le estoy diciendo a usted. Le va a servir muchísimo a él o a ella. Si no le hacen caso, si la mandan por un tubo, bueno, ellos pagarán las consecuencias de sus decisiones. Vamos a ver qué más dice la Biblia. Muy bien, dice el padre Petrocelli. Vamos a otra cita, ¿qué les parece? Marcos, vamos al Evangelio de San Marcos. San Marcos, capítulo 10, es el libro número 2 del Nuevo Testamento. San Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos del 9 al 1 del siguiente capítulo. Dice así. San Marcos 10, 9 dice. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntar sobre el mismo y él les dijo. El que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio con su esposa. ¿Qué tal, Ahí está, porque luego la gente dice, ¿por qué la iglesia no acepta el divorcio? No es la iglesia. La iglesia tiene que obedecer lo mandado por Cristo. No es que nosotros seamos dueños del matrimonio, sino aparte nadie obliga a casarse a nadie, porque luego se casan muy enamorados, pero después echan tierra y ¿por qué no me puedo casar con alguien que de veras yo amo? Si yo esperaba que la iglesia fuera más accesible, son unos retrógradas, están viviendo como hace 500 años, ¿no? Estamos viviendo como hace 2000 años, Cristo nos dejó las normas. Entonces, en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, pues claro, Cristo es muy claro, dice, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa, contra el sexto mandamiento, dice, no cometerás actos impuros. Dice, y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Entonces el adulterio son actos sexuales fuera del matrimonio ya consumado. No es lo mismo que vivir en unión libre, que también es vivir en pecado. Bueno, para que me entiendan pronto, todas las relaciones sexuales cometidas antes del matrimonio o fuera del matrimonio son pecado mortal contra el sexto mandamiento. Y esto impide que la persona que realiza estas prácticas pueda comulgar. Nadie que tiene prácticas sexuales antes del matrimonio o fuera de su matrimonio puede comulgar porque está en pecado contra el sexto mandamiento. Así que, padre, ¿y mis relaciones sexuales en mi matrimonio no son pecado? La relación sexual que tú tienes con tu esposa o con tu esposo legítimamente casado ante Dios no son pecado. Es decir, tú no tienes que ir con el sacerdote a confesar las relaciones sexuales que tienes con tu esposa o con tu esposo. Siempre y cuando tus relaciones son y sean de manera normal y natural,
como se debe de tener la relación sexual. De lo contrario, también son pecados contra el sexto mandamiento, que hablan pecados de la impureza sexual. ¿Ya me entendieron? Entonces, cuando una persona se divorcia de otra y vive muy feliz con la otra, pero con la primera o con el primero hizo sus promesas ante Dios, está cometiendo pecado. Entonces, esto es una enreda muy compleja. Por eso los muchachos, a veces las muchachas no piensan con quién se casan. Están locamente enamorados, por no decir otra palabra de locamente, y no permite ningún consejo. Así que yo les invito, muchachos, vean este video con frialdad, con calma, abran su cabeza y vean la realidad de su matrimonio. El hecho de que tú te vayas a vivir con una mujer casado por la iglesia o con un hombre no quiere decir que se vayan a acabar las diferencias y las cosas que no te gustan de este hombre o de esta mujer. No. Es muy difícil cambiar la manera de ser de una persona. Entonces, eso debe de cambiar en el noviazgo y hablar claramente de lo que son y de lo que piensan, no después, porque ya después es demasiado tarde. Después quieren que uno les dé una terapia. Yo, díganme, ¿qué terapia les voy a dar? ¿Qué les voy a decir? Si ustedes dos se aman, se quieren y quisieron seguir adelante con su matrimonio, pues hay que echarle ganas y hay que buscar la solución entre los dos, porque el padre, pues, ¿qué puede hacer el padre? Escucharlos, decirles que sí y ya. Bueno, vamos a otra cita. Primera de los Corintios de San Pablo, una de las cartas más bellas de San Pablo, capítulo 7. Corintios, capítulo 7, versículos del 10 y 11. A ver, Primera Corintios 7, del 10 al 11, dice: en cuanto a los casados, les doy esta orden, fíjense, de San Pablo, dice, que no es mía, sino del Señor Jesús, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. ¿Qué tal? Dice, les doy esta norma, dice, es una ley, dice, que la mujer no se separe de su marido. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido. Esto es muy importante. Yo he escuchado personas que escuchan consejos de un sacerdote, pero a veces nomás escuchan lo que les conviene, ¿no? Es que el padre de mi parroquia me dijo que si mi matrimonio era un infierno, mejor nos separáramos. Sí, es correcto. Es muy buen consejo. Pero también te dijo el padre, pero no vuelvas a contraer nupcias. Esto es lo importante. Padre, a ver, escúchenme muy bien. ¿Un divorciado puede comulgar? ¿Un divorciado puede comulgar, padre? Divorciado civilmente, porque ante la iglesia sigue casado con aquel hombre, con aquella mujer. Sí puede comulgar. La iglesia no condena a los divorciados. No los condena. La iglesia condena a los divorciados que se vuelven a casar. Ellos no pueden comulgar, pero deben de ir a la iglesia a misa. Aquí está el detalle. O sea, padre, yo ya no soportaba a mi marido. A mí me golpeaba, me hacía tanto daño, padre, estar con él o con ella, porque también a veces hay hombres que les tocan mujeres muy bravas, muy, muy difíciles. Entonces, padre, entonces, si yo me divorcio de mi esposo civilmente, porque me casé también por el civil, pero eclesiásticamente no puedo, o sea, por la iglesia no puedo divorciarme porque no existe el divorcio, lo que existe es la nulidad, de la cual trataremos en otra ocasión, que no es divorcio, no se le dice divorcio. No puedo, mi causa de nulidad no procedió, me dijeron en el tribunal eclesiástico de mi diócesis, padre. Entonces, yo, si yo me divorcio de mi esposo y vivo aparte, o vivo en la misma casa, pero ya no tengo ninguna relación sexual ni sentimental con él o con ella, ¿yo puedo seguir comulgando? Claro que sí. Siempre y cuando tú no contraigas nuevas nupcias, es decir, no vayas a regarla de juntarte con otro hombre o con otra mujer, porque pues puedes hacerlo. La iglesia te deja libre, pero ya no vas a poder comulgar. En el momento en el que tú te reúnas con otro hombre o con otra mujer a tener relaciones sexuales o a vivir en compañía de él, sobre todo a tener relaciones sexuales, eso impide que tú puedas comulgar porque estás cometiendo adulterio contra las promesas que tú hiciste. ¿Verdad que nadie te obligó a prometer? Nadie.
nadie te obligó a prometer. Tú fuiste y el padre, cuando iba a casarlos, les dijo: Juana y Juan y Juanito, o Juanita y Juanito, vienen aquí por su propia y libre voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Y usted le acercaron el micrófono y dijo: sí, vengo libremente. Bueno, cuando usted me dice que ya no aguanta al esposo, que ya no lo soporta, que ya no sabe qué hacer, yo le tengo que decir: usted fue y prometió hace 20 años, hace 10 años, hace 30 años, libremente, que usted dijo que venía libremente y usted hizo sus promesas con toda la plena libertad de ese día. ¿Se acuerda? Sí, padre. Entonces, hija, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué, te damos unas cachetadas o cómo le hacemos para que se arregle esto? La solución: padre, ya no soporto a mi esposo, me es infiel descaradamente. Padre, mi esposa no la soporto, tiene un genio muy malo, ya no puedo con ella. Bueno, en estos casos de violencia, de infidelidad reiterada, de descaro total contra la pareja, es mejor vivir aparte, pero no contraer nuevas nupcias. ¿De acuerdo? ¿Ya me entendieron? Es decir, nada de que te dejo por otro o por otra. No, no, no está bien eso. Ahí es donde viene el pecado contra el sexto mandamiento. Ahora, padre, ya voy a dejar a mi mujer porque está enferma, está gorda, está gordo, ya no lo soporto, voy a buscarme otro más jovenazo. Ahí rompes dos promesas. Rompes la promesa de serte fiel y rompes la promesa de serte fiel en lo próspero y en lo adverso. En lo adverso, se te enfermó tu mujer, tu esposo, pues está en el hospital, pues ahora hay que cuidarlo. Hay que cambiarle el pañal, hay que ayudarlo, porque prometí amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad también. Y eso es lo hermoso del matrimonio. Hasta que uno de los dos muera, se terminan estas promesas. Mientras el otro no muera, aunque usted ya tenga 20 años viviendo con otro hombre o con otra mujer, usted sigue casado con aquella o con aquel delante de Dios. ¡Ay, padre! No me diga eso, por favor. Pues ahí lo dice la Sagrada Escritura. Es que de verdad cometemos tantos abusos contra la Sagrada Escritura. Así que escúchenme muy bien. Estar divorciado no es pecado y la Iglesia no condena al divorciado por causas justas, por causas razonables. Golpes, violencias, infidelidades descaradas, agresión terrible, sometimiento total. Eso no es un matrimonio. Eso no es ser esclavo de otra persona. Entonces, eso no es un matrimonio. Lo que yo les quiero decir es que debemos de entender y de tratar de dialogar hasta el último momento. Cuando de plano ya no se puede, entonces es mejor separarnos y vivir de acuerdo a las cosas de Dios. En el texto de Mateo 19:9, que parece admitir el divorcio, esto es muy importante, dice que parece admitir el divorcio en un solo caso bien determinado, definido, de fornicación, es un poco oscuro y difícil de interpretar. Así es. Pero no se puede aislar de este texto de todos los demás. Así es. O sea, los hermanos separados utilizan el texto de que Dios permite el divorcio por la fornicación de una de las dos partes, ¿no? O sea, me engañaste con alguien, entonces puedo divorciarme de ti delante de Dios. Bueno, pero no podemos separar la cita de Mateo 19:9 de las otras tres citas que vimos, que es 1 Corintios 7:10-11, Marcos 10:9-1, Lucas 16:18, Mateo 19:3-8 y Efesios 5:23-32. O sea, no podemos así como que, bueno, esta cita me conviene, entonces esta cita la veo. Las otras cuatro o cinco no me convienen, las borro. Eso es propio de los protestantes. Leer la escritura donde me conviene, donde a mí me dice las cosas que yo quiero escuchar y donde no me dice las cosas que quiero escuchar, las tacho, las borro, las quito o no las digo. Es como la avestruz, ¿no? Que mete la cabeza en la tierra para que no ver la realidad. Bueno, dice, en todas las palabras de Jesús y de Pablo aparece clara la idea de que el matrimonio es un sacramento indisoluble. O sea, en ningún lugar se dice que no exista el matrimonio. Este versículo no puede decir lo contrario. Claro que no. A la luz de todos los textos, este versículo se refiere a la posibilidad de despedir a la mujer en caso de infidelidad. No dice la posibilidad de casarse de nuevo. En todo caso, el divorcio queda contrario a la ley divina. Así es, el divorcio está contrario a la ley divina. Y en dado caso de que ese versículo tuviera algo de realidad, dice que solamente da razón para despedir a la pareja
pero no para que la pareja se vuelva a casar. Ahí no dice, puede despedirlo y vuélvase a casar. No lo dice. En ningún lugar de la Biblia habla de las nuevas nupcias una vez que se contrajeron delante de Dios. Bueno, pues es un tema buenísimo, buenísimo, que ojalá me ayuden a compartirlo con personas que están preparando su matrimonio, que estudien bien lo que es el matrimonio para toda la vida, indisoluble, fidelidad, ayuda mutua, entendimiento, diálogo, discusiones. Sí, claro, también hay discusiones, pero esas discusiones tienen que ser no tan importantes. Lo más importante es la compenetración entre los dos. Acuérdense qué precioso cuando yo celebro un matrimonio y les digo, ya no son dos, ya son una sola carne. Deben de acompañarse hasta la muerte de uno de los dos. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo que las lecciones bíblicas tienen un orden. Vayan a verlas desde la número 1. Aquí en el principio del canal dice lista de reproducción. Ahí le dan y luego les va a aparecer lecciones bíblicas. Y ahí va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta la 48, donde vamos. Entonces le van apretando de una por una, con calma, disfrútenlas, analícenlas con su Biblia en mano, su pluma, su cuaderno, con calma. Las cosas de Dios son maravillosas y las van a disfrutar cuando las entiendan con calma. Así como una buena comida se disfruta con calma, así también las lecciones bíblicas son alimento para nuestra alma, por el amor que le tenemos a la Sagrada Escritura. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos muy pronto en la siguiente lección. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.